Buenos días a todos los camaradas, todas las camaradas, amigos, hermanos. Le damos gran bienvenida a esta actividad convocada por el Partido Comunista de Venezuela, que tiene la temática que antes ya lo señalamos en la introducción: la agresión imperialista, lucha de clase y las elecciones parlamentarias para clarificar, informar de la posición política, de la línea política del PSV en los momentos actuales. Vimos esa videoconferencia donde tenemos como ponencia principal al camarada Óscar Figueras, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Nos acompaña además el camarada Yuri Amur, miembro del Perú Político y nuestro primer candidato en las próximas elecciones parlamentarias. También nos acompaña el camarada Héctor Rodríguez. Él es del Tribunal Político Internacional, el coordinador para las Américas. Nos acompaña el camarada Gabriel Aguirre, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz. Y agradecemos el apoyo técnico del camarada David López, que en este tema nos permite esa transmisión para, ojalá, lograr un apoyo técnico de perfección. Entonces, comenzamos directamente, como señalamos antes, con la exposición del camarada Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del PSV. Muy buenos días y muy buenas tardes también. Muy buenos días, muchas partes, muy buenas tardes. A las camaradas, a los camaradas que han hecho este esfuerzo de acompañarnos en este cambio, que para nosotros es sumamente importante porque nos permite plantear nuestra visión del proceso venezolano y también en el contexto de la seguridad internacional. Y en una circunstancia también de desarrollo de un proceso electoral parlamentario que perdimos la línea. sí, hay un problema con la internet.
Bueno, camarada, le pedimos disculpas por la situación que se nos presenta con la internet, con la conectividad, parte de las dificultades que tenemos en la comunicación, pero queremos reiterarle nuestro agradecimiento, nuestro aprecio por el esfuerzo que han realizado para acompañarnos en este programa. Efectivamente, hemos invitado que el Partido Comunista de Venezuela recientemente, en su 17 pleno del Comité Central, el 18 pleno del Comité Central realizado a comienzos de julio y a comienzos de agosto, 2 y 3 de julio y 1 de agosto, en correspondencia con la línea política aprobada por nuestro 15 Congreso, ha decidido lo que hemos denominado un ajuste en la táctica del partido, y ese ajuste implica y ha implicado y seguirá teniendo una aplicación que efectivamente establece un nivel de jerarquización de alianza que estamos desarrollando no solo en el terreno electoral, sino en el terreno político y social, y demanda efectivamente el mayor conocimiento con nuestras organizaciones hermanas. Y eso se trata fundamentalmente de este intercambio. Vamos, que quizás, si estamos que no suceda, pueda presentarse nuevas interrupciones en el proceso de su desarrollo. En primer lugar, quisiéramos hacer una especie de rápido recuento histórico de los últimos 20 años, pero muy rápido, fundamentalmente referido a los eventos fundamentales del partido donde se construye y se decide la línea política. Como muchas y muchos de ustedes saben, el Partido Comunista de Venezuela fue la primera organización reconocida por el propio presidente Chávez, que en el 1998 decide una conferencia nacional apoyar la candidatura del presidente. No solo reconocido por el presidente Chávez, recientemente, hace un tiempo atrás, el presidente Nicolás Maduro lo decía en un evento público, reconocimiento al Partido Comunista. Y esa orientación la trazamos en virtud de que coincidimos lo que en aquel momento se denominó la Agenda Alternativa Bolivariana, que era una propuesta de ejes programáticos, era un programa exactamente, es un conjunto de contenido de carácter programático coincidente con el programa. Para nosotros, quienes militamos en los partidos comunistas, el tema programático es fundamental. Trabajamos todos los aspectos tácticos de su desarrollo, pero son programáticos. Ese apoyo del presidente Chávez se expresó en las elecciones de diciembre del 98 y posteriormente en todos los procesos que se han venido desarrollando, tanto con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías como posteriormente con el presidente Chávez. Ahora, esa participación del partido se cumple con base a orientaciones que establece nuestro Congreso. Y la conferencia del 98 aprobó, en coincidencia con la propuesta de la alternativa, de la Agenda Alternativa Bolivariana, aprobó el acompañamiento. Luego, en el 2006-2007, se nos presentaron un nivel de inconvenientes. Después de nuestro 12 Congreso, que fue en el 2006, fuimos a las elecciones de diciembre del 2006, una importante para la elección del presidente Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia de la República, que llevó en ese diciembre al presidente Chávez a plantear la construcción de un partido, en lugar único, partido socialista, un partido revolucionario,
y que nosotros respondimos con nuestra plena disposición a debatir el tema en función de que consideramos que efectivamente se requiere, que se requería, se requiere un instrumento orgánico que dirija el proceso político social venezolano con un liderazgo muy importante como el que ejerció y ejerce aún la sociedad venezolana el presidente Hugo Rafael Cerullo. Sin embargo, ese proceso fue complejo, más o menos traumático también. Porque no sé, nosotros planteamos que deberíamos arribar a ese partido unificado de la Revolución Venezolana sobre la base de un debate que estableciera la concepción del partido, su programa, su forma organizativa, lo que corresponde por la definición de una organización que expresa intereses de clase social, ¿no? Somos algo al margen de la lucha de clase. Ese proceso no se pudo dar. Justo en ese momento el presidente Chávez señaló, bueno, vengan todos y compórense. Aunque se planteó en un primer momento una especie de congreso para la discusión, no se crearon la comunidad. Eso llevó al Partido Comunista a que su congreso de marzo del 2007, el 13º Congreso, resolviese no disolverse. La vida nos ha demostrado, el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela, también el mundial nos ha demostrado que eso es una decisión correcta. El 13º Congreso, marzo del 2007, decidió no disolver al Partido Comunista en virtud de que el proyecto de partido que se estaba proponiendo no expresaba será, debe ser un partido para impulsar el proceso revolucionario en Venezuela. Y planteamos en esa oportunidad la necesidad de concluir un amplio frente. Amplio frente que integrara el conjunto de la fuerza, porque la orientación fundamental que se venía desarrollando con el presidente Chávez era de lograr la liberación, la ruptura de la dominación del imperialismo, en particular del imperialismo estadounidense, sobre nuestro país. El objetivo principal, como llamamos nosotros, la tradición principal del momento, lo consideramos fundamental, romper para avanzar en el proceso de fuerza de abrir a la conclusión del socialismo en Venezuela, que es la contradicción fundamental del tiempo histórico. Capital y el trabajo, como decimos, de la comunidad. Esa decisión del Partido Comunista nos acarreó confrontación, porque el propio presidente en su momento señaló de lo que me iba a volver por lo código. La del Partido Comunista no incorporarse al PSU traería consecuencias para el partido. Y la trajo en esas elecciones. Hubo elecciones a las alcaldías, no fue posible que se ratificara el apoyo a un conjunto de camaradas nuestros, camaradas que le al alcalde, tuvimos nosotros que lanzar nuestra candidatura con nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, posteriormente se recompuso la relación. El presidente Chávez llegó a decir un alto punto cuando alguien dijo que iba a volver tan pequeño que íbamos a caber en un combate. Luego un acto nacional que hicimos los camaradas de la juventud comunista, presentaron un programa pintado de rojo, así la PCB y el Cayo, nuestro símbolo nacional, además de la otra partido, el símbolo internacional. Y el presidente Chávez en ese acto dijo, los camaradas no entienden de broma. Se echó a reír y convirtió ese hecho en algo jocoso. Pero la realidad era que veníamos de transitar un momento complejo en las relaciones políticas del partido con el PSU, con el gobierno, con el liderazgo del presidente. En ese momento muchos lo señalaban, pero frente a eso, porque usted no rompe el gobierno, porque usted no rompe el chavo. Le decíamos porque el problema nuestro estaba muy claro. Ya había desarrollado un rumbo en la línea de la liberación nacional, y para nosotros eso es el elemento esencial que orienta la práctica de la construcción de alianza. En el momento actual, el imperialismo,
era siendo el enemigo principal, y la línea política que desarrollaba el presidente Chávez estaba en competencia con el proyecto de liberación nacional, de construir la soberanía para nuestro pueblo, no solamente en el terreno del discurso, sino también en el terreno de la producción nacional, del desarrollo soberano, de la participación real, política y social del pueblo, en los procesos de desarrollo, etc. Entonces, eso fue un momento complejo, pero que superamos. Luego de esa actividad, nuestro 14 Congreso, agosto, entonces Congreso del Partido, donde muchas de nuestras organizaciones nos acompañaron solidariamente. Eso es que agradecemos, así que nos agradecemos, pues estamos para agradecer la solidaridad permanente con la lucha del pueblo venezolano, con el reconocimiento del gobierno del presidente Maduro, obviamente el gobierno legal y el gobierno de Venezuela, y también la solidaridad que muchas veces se expresa con el Partido Comunista, con la, los trabajadores, de las trabajadoras, de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades, frente al Estado, frente al Estado venezolano, frente a los patronos, frente a los terratenientes. Agradecemos toda esa solidaridad. Entonces, realizamos el 14 Congreso del Partido y ahí ya señalamos, en el 14 Congreso del Partido, que había condiciones para avanzar en la profundización del proceso social y político venezolano, a condición de que se lograra construir efectivamente una organización política revolucionaria de vanguardia que mantuviera el rumbo del proceso. Porque ya en ese momento nuestra caracterización es una parte importante de los sectores que acompañaban al presidente Chávez en la dirección del proceso bolivariano venezolano, aun cuando de nombre eran los, las y los mismos que en el 98 llegaron para el presidente Chávez y asumieron la presidencia en febrero del 99, aun cuando los nombres eran los mismos, su condición social ya había cambiado. Muchos se habían enriquecido, algunos se habían corrompido. Bueno, y es tanto así que muchos de ellos ya no están en el país. Se fueron del país. Se fueron como estuvo pobres, fueron muy ricos, antes que de ellos. Contribución que después salió de Cuba, muchos de ellos, que salió. La gente que me abrió, generalmente aparece con mucho dinero al exterior, es un rasgo del problema de la corrupción. Hemos denunciado. Entonces señalamos en nuestro 14 Congreso, hay condiciones, han madurado las condiciones en Venezuela para profundizar el proceso venezolano, el rumbo revolucionario. Y abrirle perspectiva al socialismo, porque siempre hemos dicho que en Venezuela no hay socialismo. Pero no tiene Es lo que cámara. dicen voceros del gobierno, voceros del partido, nosotros hemos señalado permanentemente que en Venezuela no hay socialismo. Lo ha señalado el Partido Comunista en reuniones bilaterales con los partidos comunistas, en los encuentros internacionales con los partidos comunistas y obreros. Nosotros no le hemos mentido a nadie sobre la caracterización del proceso. Venezuela no es socialismo. Venezuela, lo que está en crisis es el modelo capitalista dependiente y rentista heredado de todos los tiempos de la dominación democrática burguesa en Venezuela, que no ha sido, que en 20 años no ha sido transformado. Más bien se ha profundizado el tema de la dependencia. Entonces, señalamos eso en el 14 Congreso, agosto del 2012. Y trazamos una orientación que denominamos continuemos en el gran polo patriótico, el gran polo patriótico, como frente nacional patriótico antiimperialista, e impulsemos la construcción de bloques revolucionarios, un bloque de clases, obreros, campesinos, que actúe en el seno del gran polo patriótico para presionar líneas de conducta más positivas. Bueno, eso no logró funcionar, entre otras razones, porque el gran polo patriótico es un. La organización que solo funciona para las elecciones. El Gran Polo Patriótico no es de verdad una estructura que se reúna, que discuta, que evalúe la política del Estado, la política del gobierno, que trace orientaciones críticas y autocríticas, y efectivamente sea parte de la elección. Eso no existe. El Gran Polo Patriótico existe fundamentalmente para presentarlo como un espacio que llegue a acuerdo en las elecciones, en todas las elecciones, para presentarlo cuando hay eventos internacionales que hay una instancia unitaria en el país, ¿eh? Y para presentarlo también
en la publicidad cuando hay amenazas de agresión. Eso es lo importante. O sea, obviamente, un instrumento como el Bloque Popular Revolucionario no tenía espacio allí porque eso no funcionaba, sino en función de manera instrumental y funcional a lo que determinaba y determina el partido de gobierno y el gobierno. Eso es. Era y es el gran problema. Y lo hemos dicho. Si alguno no lo ha escuchado, bueno, no lo ha escuchado. Pero, ¿verdad? No lo estamos diciendo. Lo hemos dicho y lo dijimos en los tiempos del presidente Chávez. Ahora, bueno, en el tiempo, del presidente Chávez, con el pueblo político inicial, posteriormente con el comando, con todos los comandos, el comando de Yacuto, todos los comandos, planteábamos que eso debían ser instancias de dirección colectiva, unitaria del proceso. Eso no fue posible ni así. Posteriormente, realizamos nuestro 15 congreso. 17. Y en este 15 congreso hicimos una caracterización de lo que estaba pasando, viendo, según nuestra apreciación, en América Latina y en Venezuela, y concluimos que efectivamente se estaba produciendo un retroceso en los procesos progresistas reformistas, que es como nosotros denominamos lo que ha pasado en América Latina y lo que sucede en Venezuela. Proceso llegaron a un techo y retrocedían. Y retrocedían por varias razones, según nuestra apreciación. Separada a Noy, secretaria general de la juventud. Váyanos por aquí, por favor. Retrocedían, en primer lugar, por la ausencia de un instrumento revolucionario de clase en estos procesos, incluyendo el venezolano. Y en consecuencia, la dirección de los procesos, los la tienen sectores pequeños burgueses, obviamente, con una poderosa conciencia reformista que se plantea y les duele lo que pasa a la sociedad. Pero como lo decía ya en su tiempo, María y yo, ¿no? Quieren cambiar, quieren eliminar los mitos de la sociedad burguesa y transformar la sociedad. Eso para nosotros todos los elementos esenciales, ausencia de un instrumento, de un poderoso instrumento revolucionario, de un partido con perspectiva de clase que aglutina y al frente imperialista a otras clases sociales sin perder el rumbo de la transformación revolucionaria. En segundo lugar, o sea, aquí hay dos razones. Una, que si los instrumentos son fundamentalmente reformistas, el proyecto y el programa también es reformista y tiene un techo muy bajito. Cuando llegue ese techo, si no profundiza los cambios, obviamente, además de otras razones ideológicas y de la ideología que está en la sociedad, no profundiza los cambios, empieza a ser un techo socialdemócrata, no lo trasciende y empiezan los procesos. Esa es una de las características para nosotros que ha sucedido en América. Programa, mirado, socialdemócrata, instrumento, limitado, fundamentalmente social. En tercer lugar, debilidad en los partidos comunistas. Una gran debilidad en nuestro partido. Y que nuestro partido comunista de Venezuela, somos una organización pequeña. Como en general los comunistas, con presencia política que ha venido cada vez presentándose más en el marco de todo este debate que hemos venido dando en el país. Un cuarto elemento que consideramos en este análisis es la presión del imperialismo. Obviamente, la presión, la política del imperialismo de recomponer su dominación neocolonial en el continente, es un papel fundamental. Ahora, las direcciones de los partidos que se plantearon y nos planteamos romper la dominación imperialista en el continente, tenían que saber que el imperialismo no se iba a quedar de brazos cruzados frente a ese proceso de construcción de soberanía, de construcción de instancias latinoamericanas, intermedias, en el caso de
hablando de nuestro continente, que rompían la hegemonía del imperialismo y que, bueno, tenía que haber una reacción de la contrarrevolución contra estos procesos. Nosotros hemos escuchado al presidente decir que no esperábamos que eso pasara. Le sorprende que sean tan rudos el gobierno de los mercados, las transnacionales frente a nuestros países. Bueno, efectivamente, eso es una de las demostraciones de la concepción socialdemócrata de creer que es posible liderar a nuestro país en pactos y acuerdos con sectores. Eso lo señalamos en nuestro 15 Congreso, junio del 2017, y se orientó el partido a trabajar por construir un instrumento y salirnos del gran polo patriótico que permitiera aglutinar a las corrientes populares, revolucionarias y de izquierda que ya se venían expresando frente al proceso retroceso que se había venido teniendo. Como hemos venido reseñando los camaradas, amigos y amigas que escuchan, considerado importante
presentar esta valoración a partir de las instancias de decisión del partido. Para que se tenga en cuenta que esto no fue un hecho que surge a partir de que vamos a la elección. Proceso que se viene concluyendo paulatinamente frente a las valoraciones que nuestros congresos han venido haciendo, de cómo se estanca y empieza también a retroceder el proceso social venezolano. Y en ese proceso, en esas circunstancias, de manera reiterada, nuestro planteamiento esencial ha sido: vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a evaluar, vamos a construir los espacios para evaluar los acontecimientos, el desarrollo de la política, la gestión del gobierno, el curso de su línea estratégica, táctica, bueno, para que podamos también, se pueda tener en cuenta también la opinión del partido. Ese proceso no ha podido despacio. Y se pusieron más de manifiesto después 15 congresos de nuestro partido, como ya le dijimos, fue en junio de 2017, donde el partido orienta el trazado frente a las circunstancias actuales, lo que consideramos retroceso en el proceso político-social venezolano. La orientación del vicecongreso fue a construir alternativas. En una orientación que denominamos confrontar, deslindar y acumular fuerza para avanzar frente a la agresión imperialista y las políticas reformistas. Esa fue la formulación del 15 congreso de nuestro partido. Ese es el mandato del 15 congreso de nuestro partido. Junio del 2017 al Comité Central. Y ese mandato, bueno, ha llevado a incluir en un momento determinado, previo incluso al congreso del 17, el Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, donde convergemos diversas fuerzas políticas y sociales. Que haya una experiencia de aproximadamente 10 años. Y hemos seguido avanzando en ese trabajo. Y llegamos al proceso electoral del 2018. Las elecciones para la presidencia de la República. Y el partido convoca su instancia de decisión. ¿Cuál es la instancia de decisión del partido que está sobre los temas de elección de candidatura presidencial o un congreso o una conferencia nacional? Y realizamos nuestra conferencia nacional en el mes de febrero del 18. En muchos años nosotros no habíamos tenido que realizar una conferencia en dos momentos. Porque en la primera parte de la conferencia, la 14 Conferencia Nacional del Partido, convocada para apoyar al presidente Hugo Rafael Nicolás Maduro Moros y considerar la propuesta programática de ese momento, se presentó un debate muy profundo en todo el Senado. La conferencia que mandó el Partido Comunista está precedida de un debate interno que llevaba a considerar que de votarse en la primera fase de la conferencia el apoyo al presidente candidato en ese momento también, Nicolás Maduro Moro, hubiese sido derrotada la propuesta. Y la propia conferencia propuso: bueno, vamos a suspender esta conferencia, propongámosle al presidente candidato y a la dirección del PSUV la construcción de un acuerdo unitario. Bueno, y si hay voluntad política de parte de la dirección del PSUV y del presidente de suscribir un acuerdo de ese tipo, se vuelve a convocar la conferencia de inmediato para conocer de ese acuerdo y de resolver si hay o no hay apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Eso fue el nivel del debate ya en febrero de 2018. Hace 18, 19, 20, hace dos años y medio. Se logró armar el acuerdo en una semana, lo que no habíamos podido lograr en mucho tiempo. Los políticos determinan las conductas políticas, ¿saben? Y la lucha de clase se expresa en cada uno de sus momentos políticos también. Y firmamos el 26 de febrero de 2018, que se conoce como el Acuerdo Unitario Marco, que sufre se ve, para enfrentar la crisis del capitalismo dependiente y rentista de Venezuela, con acciones políticas y socioeconómicas antiimperialistas, patrióticas y populares. Ese es el acuerdo unitario marco. No fue un acuerdo unitario marco. ¿Cuántos diputados del PSPE? ¿Cuántos
el ministro va a tener el PCD, ¿no? Eso no está ahí. Aquí lo que está planteado es cómo abordar la crisis del modelo de acumulación capitalista, dependiente y rentista venezolano, que no ha sido superado, y que para poder efectivamente enfrentar y derrotar al imperialismo, tenemos que fortalecer el proceso de desarrollo. Y no debilitar el Estado, y no debilitar el papel de las fuerzas populares y los funcionarios, y los procesos. Sí. Y se acordó que regularmente comisiones del PSUV y del gobierno se reunirían con el Partido Comunista de Venezuela. Acuerdos parecidos firmaron con otras organizaciones. En 2 años y medio no ha sido posible una reunión para evaluar los planteamientos del acuerdo ni para evaluar la política del gobierno. No ha sido posible. 2 años y medio. Estas son las circunstancias concretas sobre lo que te plantean las relaciones políticas en el país. Y que ha llevado al Partido Comunista, a su dirección política, a su comité central, 18 plenos, 17 plenos, 2 y 3 de junio, 18 plenos, 1 de agosto, a considerar que tenemos coincidencia con el PSUV, con el partido de gobierno, en la confrontación y resistencia frente al imperialismo. Pero que tenemos divergencia en el desarrollo de la política interna para poder confrontar con posibilidades de éxito la agresión imperialista. Porque en un país que sigue dependiendo de lo fundamental de las importaciones, que sigue siendo un país monoproductor y multiimportador, no está en condiciones reales de enfrentar la agresión imperialista. Más bien se construye un nuevo formato de dependencia. Otros conglomerados económicos y países importantes. O sea, ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual nos hemos desarrollado. Y que nosotros se los informamos a ustedes con bastante claridad en el encuentro internacional de los partidos comunistas y obreros realizado en México. Entre el 15 y 17 de octubre del 2019, en el documento que presentamos, señalamos aquí esta realidad. Se profundiza la agresión imperialista, pero se profundiza la agresión imperialista no porque en Venezuela estemos construyendo socialismo, sino porque Venezuela, desde los tiempos del presidente Chávez, de manera correcta, como consideramos nosotros, se planteó ser parte de los procesos de construcción de una nueva correlación de fuerza mundial. Eso es correcto para nosotros. La nueva correlación de fuerzas mundiales, una de sus impresiones importantes, en aquel momento era el BRIC. Y se planteó el presidente Chávez incluir esa alianza, gobiernos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y también fortalecer la OPEP como instrumento importante de defensa del petróleo, de los precios del petróleo. Nosotros consideramos que eso es correcto. Ahora, la ubicación de Venezuela en este polo de las contradicciones imperialistas, interimperialistas e intercapitalistas a nivel mundial es lo que lleva a la agresión constante imperial. Y por eso nosotros estamos de acuerdo en ser parte de la fuerza que junto al gobierno y al PSUV y a todos quienes tengan conducta patriótica y antiimperialista, consideramos que es correcto avanzar en la confrontación. Ahora bien, en el terreno de las políticas nacionales, al tener profundas divergencias, hemos considerado que en virtud de que estas son unas elecciones parlamentarias, que esto no son unas elecciones presidenciales, es necesario que así como hemos venido confrontando la política en el terreno de la movilización popular a nivel obrero, a nivel campesino, fundamentalmente a nivel estudiantil, juvenil, fundamentalmente en esos tres niveles, es necesario que esa diferencia también se exprese en el terreno de un hecho político fundamental, tanto en algún dicho, para Venezuela, que son las elecciones a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre.
Repetimos, esto no son unas elecciones presidenciales, son unas elecciones parlamentarias. En todo este tiempo, el Partido Comunista ha venido expresando su diferencia con la política económica. Desde el momento que el presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas, pero lo primero que tendríamos que decir es que después del fallecimiento del presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro estuvo 3 años y medio aproximadamente anunciando que iba a anunciar cosas que no anunciaba, lo cual profundizaba la crisis de la sociedad venezolana y del modelo de acumulación capitalista venezolano. Antes de fallecer en el 2012, en diciembre, el presidente Chávez lo dijo, en su última alocución al país, antes de irse a seguir tratando la salud, dijo, es necesario. Un golpe de timón hacia desmontar las políticas que sirven para el desarrollo nacional soberano. Bueno, el presidente Nicolás Maduro estuvo 3 años y un poco más anunciando que iba a anunciar medidas que no anunciaba. Y en ese lapso, la crisis del modelo se agudizó. En ese lapso, las reservas internacionales se agotaron. En ese lapso todavía no había las decisiones. Con la orden que aprobó Obama, que se ha convertido en una agresión mucho mayor contra nuestro país. En febrero, el 26 de febrero de 2018, se lo planteamos al presidente Maduro. En la reunión previa a la firma del acuerdo unitario marco, que se hizo en la tarde en la conferencia nacional del partido en ese mismo día, le planteamos nuestras preocupaciones con la política laboral. Le planteamos nuestras preocupaciones con la política hacia el campesinado venezolano. Le planteamos nuestras preocupaciones sobre el deterioro creciente de las empresas de propiedad social que administra el Estado venezolano. Y le señalamos, compatriota presidente, con mucho respeto, tratamos al presidente, con mucho respeto. No debe tratarse todo jefe de Estado, no debe tratarse todo compatriota, compañero y compañera, camarada. Nos preocupa mucho, compatriota presidente, señalamos. Que hay un deterioro creciente de las empresas de propiedad social que administra el Estado. Y se nos parece mucho este escenario a lo que hacían los gobiernos del puntofijismo. Dejaron deteriorar las empresas para luego justificar que no había recursos del Estado y pasar a la fase de privatización. El presidente nos dijo que eso no era así. Pero en estos años, un número importante de empresas de Estado del Estado se han entregado a sectores económicos. ¿Qué ha significado inversión del gobierno? Los tiempos del presidente. Hay una reversión de los procesos de entrega de la tierra en el campo a las familias campesinas, que se expresa en una recomposición del dominio terrateniente en el campo. Hay una política laboral y no solamente que es producto de la presión y de la agresión imperialista, sino una política laboral liberal que destruye el salario como una forma fundamental de crear las condiciones para la inversión extranjera, la inversión privada. Nosotros no podemos acompañar. Entonces, eso fue lo que le planteamos. Hay un proceso donde se utiliza mucho la judicialización, la justicia, para judicializar a los cuadros del movimiento popular, del movimiento obrero y campesino, que enfrentan a los patronos y que enfrentan a los terratenientes. Tampoco lo podemos aceptar. Entonces, ese es el marco donde se desarrolla la política real en Venezuela. El imperialismo, amplia alianza patriótica antiimperialista y necesidad de la solidaridad mundial. El eje general de la política, frente a las políticas nacionales que le abren perspectiva al dominio del capital, confrontar, debilitar, reagrupar fuerzas, decidió el 17 y 18 pleno, que es lo que estamos haciendo ahorita, reagrupar fuerzas para construir una nueva correlación de fuerzas
que presione el cambio en la política o que incluso se plantee el problema del poder frente al imperialismo y frente al imperialismo. Esa es la línea que estamos desarrollando. Una línea orientada por nuestro Congreso. Y esa línea se expresa hoy en un proceso de curación de la experiencia del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, se expresa hoy en la Alternativa Popular Revolucionaria, cuya creación fue decidida en el caso del PCB, y otras organizaciones también la decidieron, pero en el caso del PCB, la construcción de este instrumento específico fue decidida en el 17 Pleno del Partido Comunista, realizado el 2 y 3 de julio del presente año. Repito, la decisión del Partido Comunista de concretar esta iniciativa. Otras organizaciones que en ese momento también estaban participando en el Frente Popular Antiimperialista, Antifascista, como el Partido Patria para Todos, y el secretario general en ese momento era el compatriota Rafael Uzcate, y que se planteó también ser parte de la Alternativa Popular Revolucionaria, organización de la cual fue destituido, tenemos que decir, la dirección que se identificaba con esta política y que encabezaba y encabeza esa corriente, Rafael Uzcate, que fue destituida por una acción del Tribunal Supremo de Justicia. Una acción no para convocar a la Asamblea que decidiera internamente, no para convocar la instancia que decidiera, no, sino para entregarle la organización a la corriente de esa organización que se identificaba con ir en la alianza con el PSOE. Una marcada decisión política que nosotros rechazamos. No la rechazamos solo en este caso, el Partido Comunista rechaza toda intervención del Tribunal Supremo de Justicia que signifique, destituir direcciones para colocar otras direcciones. Consideramos que eso es una violación del derecho y de la soberanía de la militancia a decidir sobre su organización. Lo hemos rechazado cuando lo han hecho con partidos de oposición, con partidos incluso de derecha, y también cuando lo hacen partidos que tienen identidad revolucionaria. Es una posición de principio del partido. Una posición oportunista, porque ahora, bueno, lo hicieron con el PPT, o lo hicieron también con Tamar. No, una posición de principio. Porque al defender esa posición, también estamos defendiendo nuestro derecho. Nuestro derecho a que sea nuestra militancia, nuestra estructura, nuestros órganos de dirección los que decidan la política. Y no un organismo, un órgano del Estado burgués, porque la sociedad venezolana sigue siendo una sociedad capitalista, dependiente y rentista, el aparato del Estado no es socialista. El aparato del Estado es burgués. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, esa política, además, otras organizaciones, como la corriente, que también fue desplazada de la dirección de Tupamaro, también se incorporó en cabeza, compañero José Pinto, también se incorporó al proceso de construcción de la alternativa. Junto a otras organizaciones que ya estábamos en el Frente Popular, antiimperialista y antifascista, son los compañeros de lucha de clase, que es una corriente internacional, señalaron, pero que es una postura realmente coincidente con el programa de lucha que estamos levantando. Importante coincidencia en el papel de la clase obrera, del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, proceso de transformación en Venezuela y en la necesidad de una salida revolucionaria a la crisis capitalista en Venezuela, una salida reformista, porque la salida reformista lo que hace es recaer el peso de la crisis sobre los hombres, sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo. Y aquí hay condiciones para profundizar el proceso de cambio. Lucha de clase, también los compañeros de los movimientos denominados Izquierda Unida y también los compañeros y camaradas del Partido de Revolucionarios, los trabajadores, que todos formamos parte del Frente Popular Antiimperialista. O sea, esto no es pues un agrupamiento que surge ahorita como consecuencia de una cuestión política. Además, se han incorporado otras organizaciones ya ahorita en la coyuntura político-electoral. La Red Autónoma de Comunidades y Comunidades se ha incorporado núcleos de lo que se conoce como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Nosotros sabemos que esto no es
todo el movimiento, porque es un movimiento que no tiene la dirección única. También se han incorporado los compañeros de distintos movimientos sociales, el movimiento viviendo venezolano, el movimiento Voces Antiimperialistas, el movimiento Somos Lima, que también es un activo del partido UPB, Unión Popular Venezolana, a quienes, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, también desplazaron de la dirección para entregarse a los compañeros que coinciden con la alianza que está en desarrollo hoy en el Justicia. Entonces, todas estas corrientes, junto con los movimientos populares de base en la región, han venido conformando la alternativa. Que para nosotros no es una propuesta para las elecciones, es una propuesta en la perspectiva estratégica de la Fundación Fuerza, en la línea que, además de la amplia alianza patriótica, antiimperialista y antifascista, está desarrollando, que es la línea de unidad revolucionaria, obrero, campesina, popular, para avanzar frente a la agresión imperialista y frente al entreguismo reformista. Son dos grandes ejes de la línea política. Amplia alianza patriótica antiimperialista y unidad revolucionaria, obrero, campesina. Esto es una línea desarrollada en función de que lo que podríamos llamar las corrientes populares revolucionarias tengan fuerza para poder lograr con los sectores progresistas reformistas acuerdos que sirvan para el avance del proceso revolucionario. Porque solamente, y esto es fundamental, eso lo sabemos todas y todos, las políticas correctas sin fuerza no se prestan. Necesitamos construir una fuerza propia de las corrientes populares revolucionarias, de la izquierda que hoy se reencuentra en la alternativa popular revolucionaria, para poder discutir con las corrientes progresistas reformistas, pero que está en una línea de conciliación, una línea de retroceso, que nosotros necesitamos una fuerza, o para que rectifiquen en la dirección correcta, o para que esa fuerza sea capaz de derrotar a la derecha proimperialista y también derrotar a los sectores reformistas extremos. Que hoy en el proceso no están, su mayoría. Ahí hay sectores de izquierda, revolucionarios también, pero que hegemoniza la dirección del proceso. De eso se trata, ¿verdad? Lo que está haciendo hoy el partido. Pero en esencia, en el marco, repetimos, de una crisis general del capitalismo mundial, del imperialismo, el capitalismo en su fase imperialista, que como nosotros sabemos, todos y todos, es un proceso desigual que abre posibilidades de desarrollo y de crisis revolucionaria, que hay que construir los instrumentos para que esas crisis revolucionarias puedan salir de uso. Para tener de verdad salida revolucionaria y salida fascista al servicio del imperio de la ultraderecha. Nuestra política apunta en esa dirección, a no dejarle el espacio abierto a la contrarrevolución fascista, sino a contener por que nuestro pueblo se vaya decepcionando progresivamente, como lo está haciendo, de la dirección del proceso. Con los tiempos que se nos han ido, momentos de pérdida de la señal, estamos contabilizando que hemos cumplido con los 40, 45 minutos que nos habíamos puesto. Y que el camarada Carlos Wilmer se ha incorporado con nosotros, la camarada Adoy Rosa, la secretaria general de la Juventud Comunista de Venezuela. Bueno, y continúa, camarada Héctor Alejo Rodríguez, que es miembro del Buró Político, del Comité Central y del Departamento de Política Internacional, y alguien que ustedes tienen amplio conocimiento, que es el camarada Arthur Wilmer, Buró Político del Comité Central y el Secretario de Relaciones Internacionales, responsable del Departamento. Están otros camaradas también aquí del Departamento de Política Internacional, el camarada Gabriel Aguirre, que es el Secretario General del Comité de Solidaridad Internacional, y otros casos, y otros camaradas de la Juventud, que no son visibles en la videoconferencia, pero que nos acompañan. Muy bien. Gracias, camarada Oscar Figuera. Abrimos el
chats. Entonces, está abierta la participación de ustedes. De momento tengo la información que están participando 28 partidos comunistas y obreros. Y entonces ustedes se anotan a través del chat para pedir la palabra corta con un resumen final, respuesta final de nuestro secretario general, Oscar Figueroa. Entonces, pide la palabra el Partido Comunista Paraguay. Escuchamos. Está presente. Continuamos entonces con el Partido Comunista Puerto Rico, el camarada Luis Fidel. Saludos a todos. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta conferencia. Un solidario saludo revolucionario del Partido Comunista de Puerto Rico. Aplaudimos desde nuestro partido la construcción de esta nueva correlación de fuerzas en favor de la clase obrera, esta propuesta unitaria de candidatos y candidatas por parte de esta alternativa popular revolucionaria para estas próximas elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Estos hombres y mujeres que han dado un paso al frente para proponerle al pueblo venezolano una salida a la crisis capitalista, como bien nos han explicado, ¿no? Este hermano país. Entendemos que el pueblo venezolano está llamado a defender las conquistas y los logros alcanzados a través de ese proceso bolivariano, comenzando, que comenzó durante la gestión de Hugo Chávez, ¿no? Compartimos sus puntos en lo estratégico en cuanto al programa. También denotamos esa propuesta, a pesar de esas diferencias tácticas que hubieron, ¿no? Producto de una evaluación con la vasta experiencia del Partido Comunista de Venezuela, viendo las formas mecánicas de análisis. Es por esto que respaldamos sus decisiones tomadas en consenso y dirección colectiva, conectadas permanentemente con la base, tenemos plena conciencia de esto, la elección de los mejores cuadros para que logren una nueva vía en la dirección de la Asamblea Nacional y los lleve a esa lucha por modelos de gestión socialista. La búsqueda para esa toma de esos espacios legislativos para actuar a favor de esos intereses del pueblo y no de unos pocos, es el camino que se han determinado a seguir, ¿no? Entendemos que con esta alianza de las corrientes revolucionarias agrupadas para estos procesos de cambio, se busca reivindicar la lucha de las necesidades del pueblo obrero, campesino, comunero y popular. El Partido Comunista de Venezuela ha sido claro y consistente en la lucha contra el imperialismo, especialmente el estadounidense, y desde Puerto Rico nos unimos a esa ofensiva política, ideológica y demás, rechazando de una manera sólida, desde nuestro espacio, toda política entreguista y reformista, y levantamos la bandera de su soberanía y el socialismo. Desde nuestra organización hacemos un llamado a todas las autoridades competentes a velar por ese cumplimiento de los derechos políticos y las garantías necesarias para la participación electoral para ese próximo 6 de diciembre. Les reiteramos a todos y a todas, desde el Partido Comunista de Puerto Rico, nuestro aprecio y respeto, y agradecemos la oportunidad de participar en este importante espacio. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, agradecemos mucho. En el momento que están anotados el Partido Comunista Brasileño, el Partido Comunista de Suiza, el Partido Comunista de México, el Partido Comunista Alemán, el Partido Comunista de Canadá, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista de Argentina, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el Partido Comunista francés. Tiene la palabra el camarada Eduardo Serra, del Partido Comunista Brasileño. Bienvenido. Gracias, camarada. Un saludo muy especial para todos los camaradas presentes en la reunión, especialmente los camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Yo tengo una pregunta sobre el programa de la Alternativa Popular Revolucionaria, que es la pregunta de qué se propone como política para el desarrollo del campo en Venezuela. Bien, camarada Stefano, del Partido Comunista Suiza. ¿Me escucháis? Sí,
Sí. Pablo. Ok. Estimado compañero, como Partido Comunista Suizo, agradezco mucho la invitación del PSTV en participar a esta interesante videoconferencia. Esperamos que todos los compañeros y camaradas tengan buena salud, ya que infelizmente la pandemia no se acabó. Uno de los temas principales de este encuentro es el imperialismo. Como otros ya dijeron, vivimos en un momento de alto de agresión por parte del imperialismo atlántico. Estamos viviendo una fase histórica muy particular, que necesita una actitud nueva y pragmática. Como marxistas-leninistas, creemos que en esta fase tenemos que estar al lado de los países que están bajo el ataque imperialista, como últimamente vemos en el caso de Irán, en el caso de Bielorrusia, mismo si estos países no son socialistas ni serán tampoco socialistas próximamente, ya que la contradicción principal es el imperialismo. La lucha contra el mismo necesita de una alianza mayor y abierta entre toda la organización política que defiende la independencia de sus propios países y la soberanía de todas las naciones. En ese mismo sentido, tenemos que encontrar entre nuestras organizaciones manera concreta de cooperación, sobre todo para luchar contra el bloque que se está haciendo a nivel internacional contra Venezuela. Además, como comunistas suizos, trabajamos para que nuestro país sea realmente neutral, más independiente del campo atlántico y promotor de una orden mundial multipolar y más justa que respeta la soberanía de cada país. Una Suiza independiente dentro del mundo occidental puede tener un papel progresivo importante para el multilateralismo y la cooperación entre los pueblos. En fin, hablando de las elecciones legislativas venezolanas, también para nosotros son muy importantes porque permiten demostrar cómo la lucha de clase continúa también en un proceso revolucionario. Y por eso hay claramente contradicciones que se manifiestan y que se deben afrontar, sobre las cuales tenemos que reflexionar y ver cómo seguir adelante. Entonces, muchas gracias por el tiempo concedido y por la participación en este importante e interesante evento. Buena suerte con las elecciones legislativas. Hasta la victoria siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Carla Victoria, siempre pensaremos. Tiene la palabra el Partido Comunista de México, el camarada Pavel. Gracias, camarada Carolus. En primer lugar, un saludo al camarada Óscar Figuera y a través de él a todo el Partido Comunista de Venezuela y a la Juventud Comunista de Venezuela. Agradecemos el camarada Carlos Santiago y un servidor a quienes el Comité Central del PCM designó para acompañar esta importante explicación del Partido Comunista de Venezuela, la posibilidad de escuchar los argumentos y la posición estratégica y táctica del PCD. En primer lugar, nosotros diremos que coincidimos ampliamente con la posición expresada de que el progresismo, al que nosotros llamamos gestión keynesiana del capitalismo, ha encontrado ya algunos límites. Nos parece que después de dos décadas de ejercicio de esta gestión, sería conveniente que los partidos comunistas y obreros de América Latina realizáramos una evaluación de cuáles han sido sus límites, de cuáles son sus posibilidades, porque es un asunto que compete a la estrategia y táctica de los partidos comunistas y obreros de nuestra región. Derivado de esto, el Partido Comunista de México considera que frente al capitalismo, la alternativa estratégica sigue siendo el socialismo, que no hay campos medios, que no hay términos medios. Pero a fin de cuentas, cada partido comunista ajusta su estrategia, su táctica, a determinadas condiciones. Partiendo de esto, nosotros consideramos que la política que adopta el Partido Comunista de Venezuela, que corresponde al análisis de su realidad concreta, merece el respeto, la consideración, la solidaridad. Apreciamos que hay un debate muy fuerte en la política venezolana alrededor de la conformación de la
Alianza Popular Revolucionaria y de la política del Partido Comunista de Venezuela. En ocasiones esta polémica es muy aguda, muy agresiva por parte de algunos cuadros del PSUV y del gobierno venezolano. Nosotros consideramos que cuando esto se queda en el marco del debate, finalmente enriquece nuestras percepciones, enriquece el análisis político que cada quien puede desarrollar, pero también estamos muy atentos, cuando además del debate esto es acompañado de acciones de hostigamiento, represión, persecución, amenaza política, intervención en la vida de los partidos políticos, etc. Frente a ello, nosotros queremos reiterar algo que hemos venido desarrollando, que es que nosotros estaremos en todo momento en disposición de ejercer la solidaridad con base en el internacionalismo proletario con el Partido Comunista de Venezuela. Como lo hemos hecho hasta ahora, independientemente de quién ejerza las acciones de represión, hostigamiento contra los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, que lo vamos a señalar y que vamos a expresar nuestra solidaridad, porque así corresponde a lo que nosotros concebimos como la solidaridad internacionalista y el internacionalismo proletario. Ello no obsta para que el Partido Comunista de México continúe refutando, rechazando cualquier política de agresión imperialista, sea de la Unión Europea, sea de los Estados Unidos, sea de la administración Trump, contra cualquier pueblo, contra la soberanía y la independencia de cualquier país. Entonces, camaradas, reiterarles la solidaridad leal, camaraderil y en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la camarada Petra del Partido Comunista Alemán. Muchas gracias, camaradas. Y muchas gracias a los camaradas venezolanos por abrirnos esta posibilidad de participar en este evento. Sobre todo, y muy brevemente, quisiéramos agradecer las explicaciones, la aclaración del devenir de la decisión de formar esa alianza nueva y con esas explicaciones dadas, confirmar los argumentos que hemos podido ver ya en todas las declaraciones del CC, en lo publicado en Tribuna y lo que hemos podido acompañar, pero que nos sirve mucho en seguir trabajando en el sentido de solidaridad, en este caso concreto con Venezuela, pero en general la solidaridad alemana, Movimiento Solidario de Alemania con América Latina. A mucha gente les cuesta comprender esa decisión. Es únicamente debido a la situación que tenemos en todo el mundo con el gran poder de los medios de comunicación que se está aprovechando para encubrir el máximo posible la lucha progresista revolucionaria en Venezuela, pero en todos los países, llevada a cabo por todos los camaradas aquí presentes en todos los rincones del mundo. Por eso es una gran alegría poder expresar aquí nuestra solidaridad a la lucha venezolana en el sentido bolivariano, que tiene su más profunda expresión en estos momentos y en cuanto a las elecciones parlamentarias en la alianza que han publicado ayer, si no estoy mal, dado a conocer todos los candidatos. Felicidades a todos ustedes, a todos ellos, y mucha suerte. Y también muchísimas gracias a todos los camaradas aquí presentes, que vamos a seguir juntos en la solidaridad y que nos sirvan este tipo de eventos a juntarnos solidariamente, intercambiar experiencias y no perdernos, sino salir cada vez más fuertes en la lucha contra el imperialismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, camarada. Tiene la palabra el camarada del Partido Comunista de Canadá. Buenos días, camaradas. Saludos. Muchas gracias por ese informe, muy importante, muy especialmente en los tiempos que estamos pasando. Bueno,
Mi pregunta sería de saber hasta, bueno, entendiendo todo eso, es más sobre, como usted ya me imagino sabéis, que nosotros aquí en Canadá estamos muy, bueno, muy involucrados, trabajando muy fuerte en los trabajos de solidaridad internacional con Venezuela. Y nos gustaría saber ahora, debido a todo ese nueva, esos nuevos elementos, ¿hasta qué punto sigue vigente esa línea de máxima unidad contra las agresiones imperialistas, incluyendo la agresión que tenemos, que está imponiendo Canadá frente a Venezuela contra las sanciones? ¿Y hasta qué punto entonces sigue vigente esa unidad imperialista y hasta cuándo empieza entonces bueno, para ayudar el Partido Comunista de Venezuela, si sigue importante o no empezar a abrir críticas frente al gobierno del PSU, siguiendo un poco lo que estaba diciendo el compañero de México, Pavel, que nosotros, por supuesto, somos antiimperialistas, pero siendo comunistas también entendemos que la defensa de la lucha antiimperialista pasa por el internacionalismo proletario y también por la solidaridad entre nuestro partido hermano y, por supuesto, en Canadá, como en Venezuela y como en toda parte del mundo, nuestros hermanos y hermanas, los más cerca de nosotros, son los comunistas. Gracias. Muchísimas gracias. La próxima palabra tiene el Partido Comunista Peruano. Tiene la palabra el Partido Comunista Peruano. Camaradas, buenos días. Un saludo muy afectuoso de los comunistas peruanos a la dirección del Partido Comunista Venezolano. Hemos seguido con muy atentos el desarrollo de la conferencia. Como en todo el mundo, las simpatías están con los revolucionarios venezolanos, con la actividad de las fuerzas revolucionarias en Venezuela, en defensa del proceso bolivariano emprendido hace 20 años. Es importante la información que ustedes brindan porque ello permite informar a la opinión pública, a nuestra militancia y poder desarrollar de esta manera la actividad solidaria en relación a la lucha que libra el pueblo venezolano, ¿no? Creo que conferencias como esta, informaciones como esta, ayudan no solamente a los venezolanos, sino nos ayudan a todos los comunistas o revolucionarios latinoamericanos, porque lo que sucede en Venezuela y cómo sea el desenlace de la crisis que se vive en territorio venezolano, dependerá también el destino o el fortalecimiento de los procesos que vivimos en cada uno de nuestros países. En ese sentido, transcurridos casi dos décadas del proceso bolivariano en Venezuela, nos gustaría saber, a grosso modo, cuáles son los avances que se han obtenido tanto en el terreno económico como en las luchas, como en las reivindicaciones sociales del pueblo venezolano, ¿no? Esto es importante porque no se trata solamente de la lucha antiimperialista o impedir la intervención imperialista, sino los pueblos necesitan saber cuáles son las conquistas que los venezolanos han obtenido a lo largo de este proceso. Y quisiéramos saber también cómo se va manejando esta crisis, digamos, con el PSUV y el gobierno en relación a la participación de esta nueva fuerza
Alianza Alternativa Popular Revolucionaria para las elecciones próximas. Si todavía existe posibilidades de conversaciones y llegar a compromisos, o si esta crisis puede derivar en una rotura. Nos gustaría conocer apreciaciones sobre estos temas, estimados camaradas. Gracias, camarada. Olga, tiene la palabra el Partido Comunista Argentina con el camarada Ariel. Buenos días, camaradas. Un gran saludo a todos los participantes y un saludo especial al partido y a la Juventud Comunista de Venezuela. Creo que ha sido una conferencia oportuna, necesaria para los debates y el conocimiento de las fuerzas revolucionarias en el mundo y para nosotros en Argentina en particular, porque claramente es algo de mucho interés, de seguimiento y discusión para nosotros. Nosotros vemos con esta pandemia, con mucha preocupación y que ha puesto de manifiesto las desigualdades en el mundo, cómo se acrecienta la concentración económica en pocas manos. Las ocho personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en un 40% en el medio de esta pandemia. Y los recientes discursos de la ONU vemos con preocupación que continúa y se acrecienta una política imperial, guerrerista, golpista. Nosotros en la Argentina hace pocas semanas hemos tenido una sublevación de las fuerzas policiales de diferentes provincias, de estados regionales. Vemos cómo se sigue reprimiendo al pueblo colombiano, vemos lo que está sucediendo con el golpe en Bolivia y vemos las recientes visitas de Mike Pompeo a Colombia, a Guyana, e ir manteniendo toda una política de hostigamiento, no solamente hacia Venezuela, sino hacia todo el pueblo latinoamericano y caribeño. Creo que este tipo de reuniones, lo que vienen haciendo desde Venezuela y lo que tenemos que seguir fortaleciendo en unidad entre los partidos comunistas y obreros, entre las fuerzas revolucionarias, en cómo hacer más efectiva esta solidaridad, cómo hacer más efectiva los frenos a las políticas imperiales guerreristas y cómo generar los caminos de articulación y construcción que nos pongan a la humanidad en otro horizonte. Por eso creemos que las elecciones que se van a desarrollar, y esperemos que se desarrollen en Bolivia, como las próximas elecciones en Venezuela, van a ser un éxito para las fuerzas democráticas, pero en particular para las fuerzas revolucionarias y el cambio. Así que les mandamos un gran abrazo, una gran solidaridad, y cuenten con los comunistas argentinos para lo que necesiten. Muchísimas gracias por el abrazo. Tiene la palabra el camarada Aston Casilla, del Partido de los Trabajadores de España. Buenos días, camaradas, buenas tardes. Un saludo fuerte a los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, de la Juventud Comunista de Venezuela, también a los camaradas del resto de partidos presentes. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a participar en este importante acto y sobre todo quiero aprovechar la oportunidad de agradecer al camarada Óscar Figuera por la explicación argumentada que ha realizado. Pienso que ha sido una explicación muy clara, muy sólida, unos argumentos bastante claros que sirven además para desmontar punto por punto la lamentable campaña de desprestigio y de ataque que se ha lanzado contra el Partido Comunista de Venezuela desde que se anunció la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria. En nombre del partido me gustaría insistir en que un valor irrenunciable es la independencia política de los partidos comunistas, que no debemos perder nunca esa independencia y que es la garantía de que en cualquier proceso no se abandone la perspectiva de clase y no se abandone el horizonte del socialismo. Pensamos que el Partido Comunista de Venezuela está ejerciendo plenamente su independencia política, está actuando en consonancia con los análisis de clase, está trabajando con una perspectiva que engloba todas las facetas de la lucha actual del pueblo venezolano. Y además está realizando una propuesta de superación
del modelo capitalista agotado, tanto en Venezuela como en el mundo entero, ¿no? Por eso, yo quiero trasladar la solidaridad plena del Partido Comunista de los Trabajadores de España con los camaradas y con las camaradas de Venezuela. Simplemente recalcar esa importancia que consideramos que tiene la independencia política de los partidos comunistas, agradecer nuevamente la oportunidad de participar en este acto y saludar a todos los camaradas presentes desde España. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor. Tiene la palabra el Partido Comunista Francés, el camarada Cyril Benoit. Buenas tardes a todas y todos. Espero me escuchen. Y ante todo, en nombre del Partido Comunista Francés, queremos agradecerle al Partido Comunista de Venezuela y a su secretario general, el camarada Óscar Figuera, por esta importante presentación y este espacio de intercambio. Estamos desde Francia muy atentos a la información que nos hacen llegar, porque la necesitamos para entender mejor lo que está aconteciendo en Venezuela. Quisiéramos empezar expresando toda nuestra solidaridad con los y las comunistas venezolanos y el pueblo venezolano. Sabemos que la crisis sanitaria ha golpeado duro en su país como en gran parte del mundo y que está agravada por la crisis económica y social en el país. Y queremos expresar que es un escándalo político internacional que tan pocas veces se alcen en contra de las sanciones y agresiones de toda índole que les están siendo impuestas por los Estados Unidos y sus aliados, que incluyen lastimosamente a nuestro país, Francia. Pensamos que necesitamos intercambiar de manera regular para hacer posible una verdadera información sobre lo que está aconteciendo en Venezuela, pero también en otras partes de América Latina. En un país como el nuestro, donde el gobierno reconoció de inmediato a Juan Guaidó como presidente de la República, entre comillas, un país que solo expresa desprecio hacia las instituciones y los gobernantes venezolanos, y un país que vive una crispación muy fuerte por razones políticas internas alrededor de las cuestiones migratorias y que está viendo llegar miles de venezolanos, la mayor parte de ellos altamente calificados y que piden asilo político en Francia. Necesitamos conocer sus argumentos y sus propuestas, sus posiciones sobre la crisis de producción, la crisis política y social que atraviesa el país. Ya se han mencionado algunos puntos, pero quisiéramos también conocer sus posiciones en cuanto a las posibilidades de trabajo y acciones con sectores progresistas y de izquierda en el país que hoy no estén formando parte de la APR, incluyendo al PSU o partes del PSU. Un segundo punto es que obviamente las condiciones en las cuales van a tener las elecciones son muy importantes, determinantes, y por eso tenemos otra pregunta, que es cómo evalúan estas condiciones, las de las elecciones, pero también las de la campaña electoral, y cómo piensan que estas condiciones puedan influir en los resultados. Para terminar, nuevamente les transmitimos toda nuestra solidaridad. Les deseamos el mejor éxito en estas elecciones y estamos listos para ayudar a la difusión de una información verdadera, tanto en las filas de nuestro partido, pero también en nuestro país. Gracias. Tiene la palabra el camarada Carmelo Suárez, del Partido Comunista de los Pueblos de España. Buenas tardes, camaradas. Un saludo revolucionario al camarada Óscar Figuera y a todos los camaradas de la dirección del PCB en este momento tan importante, la lucha de clases en Venezuela, que se convierte en un foco de atención internacional y mundial de todo el movimiento revolucionario. Yo quisiera empezar valorando una trayectoria que me parece muy valiosa, el Partido Comunista de Venezuela, que ha sido su tremenda habilidad y capacidad táctica para enfrentar el complejo proceso del desarrollo de la lucha de clases que se vive en Venezuela. Ya Óscar Figuera explicaba cómo en el proceso de los tiempos y en los congresos ya han ido valorando, ustedes han ido valorando el desarrollo de la situación y cómo han ido tomando decisiones en función de los análisis más concretos y de las capacidades del PCB para intervenir en esa situación, procurando el máximo de eficacia del aporte político revolucionario del PCB. Creo que ese es un elemento muy importante.
Evidentemente, cuando conocimos la creación del APR, el foco hacia Venezuela aumentó más todavía. Automáticamente nos preguntamos, y vamos a ver por qué esta decisión, vamos a ver quiénes están, qué plantean, y yo creo que ha sido muy interesante estudiar los documentos que ustedes nos han facilitado. Ahora la explicación más concreta y directa del camarada Óscar Figuera, y yo añadiría que a todo ese análisis que el camarada Óscar nos hace, hay que añadirle el escenario mundial de la lucha de clases, no solo el escenario de la lucha de clases en Venezuela, sino el escenario mundial de la lucha de clases, donde hay un proceso de agudización extrema de la agresividad del capitalismo contra la clase obrera y contra los pueblos. Es un momento muy importante, donde el movimiento comunista internacional tiene que situarse en una posición de iniciativa, de ofensiva política y de cierre de filas con las posiciones revolucionarias. Yo creo que en este momento, y la iniciativa que el Partido Comunista de Venezuela ha tenido al convocar esta conferencia, nos da la oportunidad de una aproximación, de un expresar un compromiso con la lucha de los comunistas y las comunistas venezolanas, de la necesidad de que ese esfuerzo que hoy el PCB está haciendo tenga un respaldo del movimiento revolucionario, para que se ponga todavía más en valor, para que se entienda que es una posición que el conjunto del movimiento revolucionario mira con atención y apoya desde el máximo respeto a la soberanía del Partido Comunista de Venezuela para decidir su propia política. Creo que eso tiene una importancia extraordinaria, porque ese apoyo que el PCPE lo expresa, ¿no?, de una manera clara, como tenemos las buenas relaciones que tenemos con los camaradas venezolanos, y eso se expresa como un factor político internacional, para que no aparezca la posición del Partido Comunista de Venezuela teniendo que afrontar una situación enormemente difícil y compleja, sino que aparezca el Partido Comunista de Venezuela con todos los partidos comunistas revolucionarios que nos colocamos en la disposición de ayudar al Partido Comunista de Venezuela, de arrimar el hombro con el Partido Comunista de Venezuela y asumir un compromiso con el Partido Comunista de Venezuela para ayudarle a que tenga el mejor resultado posible en esta decisión importante que han tomado. Yo creo que el escenario mundial de la lucha de clases, la brutal crisis de agotamiento del sistema capitalista, la violencia extrema que desata hoy contra Venezuela, pero contra otros pueblos del mundo, contra una gran cantidad de pueblos del mundo, lo que requiere es que el Partido Comunista de Venezuela tenga el acompañamiento de los partidos comunistas y obreros para ayudar, para fortalecer la posición, el trabajo y el compromiso del Partido Comunista de Venezuela con la revolución socialista en su país. Por eso les deseamos mucha suerte y desde el PCP nuestro apoyo, nuestro compromiso de caminar junto al Partido Comunista de Venezuela en el logro de sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carmelo. Nos acompaña hoy la camarada Fuchi, subdirectora general del Perú de América Latina y Caribe del Partido Comunista de China. Tiene la palabra, camarada. Bueno, gracias. Estimado compañero Óscar Fitiera, compañeras, compañeros, amigas y amigos de partidos comunistas y obreros del mundo. Ante todo, para mí es un honor y agradezco la invitación del Partido Comunista de Venezuela que nos han extendido para participar a esta videoconferencia. La celebración de este evento demuestra la determinación tanto del Partido Comunista de Venezuela como del pueblo venezolano en su rechazo a bloqueo y sanciones que les han impuesto las fuerzas foráneas y en su defensa de la soberanía y dignidad nacional y en sus aspiraciones por un desarrollo mejor socioeconómico y por la estabilidad del país. Aquí quisiera reiterar que la parte china, como amigo de Venezuela,
estamos muy atentos a la situación de Venezuela que está experimentando. La intervención central de compañero Figuera nos ha ayudado a profundizar nuestro análisis sobre la realidad y la situación que enfrenta el país. Nosotros, siempre partiendo de la salvaguardia de la Carta de la ONU y las normas internacionales, ofrecemos nuestro firme apoyo al pueblo venezolano en su derecho de determinar su propio camino de desarrollo y nos oponemos resueltamente a las interferencias externas en los asuntos internos de Venezuela y a las sanciones unilaterales coercitivas que les impone. Esta videoconferencia también nos ayuda a incrementar el mutuo conocimiento entre los partidos comunistas y obreros. Por eso estamos dispuestos a fortalecer nuestros intercambios y aprendizaje mutuo y cooperación amistosa tanto con el Partido Comunista de Venezuela, también con los partidos comunistas y obreros del mundo. Sobre la base de los principios de independencia, autodeterminación, igualdad completa y respeto mutuo, y la no interferencia en asuntos internos de uno a otro, y luchamos juntos por la justicia internacional y la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad. Por fin hago votos por el pleno éxito de esta conferencia virtual. Muchas gracias. Gracias, camarada Fuji. Sigue en el orden de palabra el camarada Pedro Guerrero, el Partido Comunista Portugués. Muchas gracias, camaradas. Pienso que me escuchan. En nombre del Partido Comunista Portugués, quiero agradecer la invitación al Partido Comunista de Venezuela para participar en esta conferencia. Saludar también los otros partidos participantes. Gustaría de agradecer también la información del camarada Óscar Figuera, secretario general del PCB, sobre la situación en Venezuela, que agradecemos y que valorizamos en el marco de nuestras relaciones bilaterales, que mucho valorizamos. Expreso nuestra solidaridad con el PCB y su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo venezolano, de la soberanía e independencia de Venezuela ante la agresión del imperialismo llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados, sea en América Latina o Unión Europea, incluso con la complicidad del gobierno portugués. Una ofensiva que también es dirigida a otros países y pueblos de América Latina. En defensa de los intereses de los pueblos venezolanos y del pueblo portugués, incluyendo la comunidad portuguesa en Venezuela, nuestro partido exige al gobierno portugués una denuncia y condena clara y firme de la política de agresión contra Venezuela. El PCP, exigiendo el cese inmediato de la injerencia, sanciones, bloqueo económico y amenazas militares contra Venezuela, llama en Portugal a la solidaridad en defensa de la Venezuela bolivariana y el derecho del pueblo venezolano a determinar su presente y futuro libre de injerencias externas. El Partido Comunista Portugués reafirma su firme solidaridad con el PCB
y otras fuerzas patrióticas progresistas y revolucionarias en Venezuela, con la lucha de los trabajadores y el pueblo venezolano en defensa de la paz, soberanía e independencia nacional, sus derechos legítimos, por la construcción de un desarrollo, del desarrollo de la justicia y del progreso social, por el avance del proceso de transformación social iniciado con la presidencia de Hugo Chávez. Para terminar, y agradeciendo una vez más la información que nos ha sido prestada, deseamos los mejores éxitos al PCB en sus tareas y en las próximas elecciones en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, camarada Pedro. Sigue en el derecho de palabra el camarada Pini Molina, del Partido Comunista de Australia. Muchas gracias, compañeros, por esta oportunidad, queridos camaradas Oscar Figuera, Carulos, por esa intervención y por permitirnos conocer un poco más sobre la difícil situación en la Revolución Bolivariana y la correlación de fuerzas. Y una gran decisión y que obviamente nos ayuda a entender un poco más el proceso bolivariano, la necesidad de defender esa revolución por la compleja situación de Latinoamérica y el mundo. Y ya en una ocasión cuando el compañero Carulos participó en una de estas conferencias de solidaridad que organizamos, y escuchábamos sobre la necesidad de profundizar la revolución bolivariana y al mismo tiempo de defenderla, y que es la salida política y a esa crisis que se vive del capitalismo, y conocer que realmente no es un problema de socialismo lo que se vive en Venezuela, sino la crisis capitalista. Y el compañero de Canadá mencionaba, y quizá nosotros estamos en la misma situación, porque trabajamos muy cercanamente con la embajada bolivariana acá en Australia, en la solidaridad, en defensa de la revolución bolivariana, y demandando que el gobierno australiano reconozca al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y que le quite el reconocimiento que le han dado al impostor Juan Guaidó. Y consideramos que es una decisión que obviamente todos nuestros partidos comunistas, que respetamos la independencia de cada partido de analizar su situación, y además de entender las limitaciones de los gobiernos progresistas, y que tienen un límite, y que la clase obrera, al final de cuentas, y dirigida por su partido comunista, tienen que seguir adelante en el desarrollo, y habrán fuerzas que se quedan atrás, pero que los comunistas tenemos esa responsabilidad histórica de continuar adelante en la construcción del socialismo y el comunismo. Y de nosotros reciban nuestra total solidaridad y apoyo en sus decisiones, y estamos aquí junto a ustedes preparados a seguir luchando, y porque entendemos además la importancia de la sobrevivencia de la revolución bolivariana en el área y la sobrevivencia para la propia revolución cubana, y seguimos de cerca ahí reconociendo la necesidad de la unidad, que es la que va realmente a permitir salir adelante en las fuerzas, contra las fuerzas represivas que todos nos estamos enfrentando en esta difícil etapa que nos está viviendo y durante la pandemia, que ha afectado a todas las fuerzas del mundo, a todos los trabajadores que padecemos las consecuencias de esta pandemia, que ha profundizado la crisis del capitalismo. Igualmente aquí en Australia, los niveles de desempleo, la gente que se ha quedado sin vivienda, sin empleo,
y el sistema de salud privatizado que han colapsado y que ha demostrado una vez más que no, que el capitalismo no tiene nada que ofrecer, que ha llegado a su límite y que es un momento oportuno para que nosotros, fuerzas revolucionarias y comunistas, podamos profundizar y seguir organizando para presentar que el socialismo es la única salida a esta crisis global del capitalismo. Así que desde Australia, camaradas, estamos con ustedes. Un saludo a todos los camaradas que nos acompañan en esta reunión y seguimos adelante en la lucha. Muchas gracias. Venceremos. Muchísimas gracias, camarada. Actualmente están participando 30 partidos comunistas y europeos en este encuentro y invitamos a tomar la palabra a la camarada Ana Prestes del Partido Comunista Tocantinense. Hola a todos y todas. Yo estoy acá representando el Partido Comunista de Brasil, yo y Raúl Carrión. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de escuchar la evaluación de ustedes de este momento preelectoral y del momento mismo que está viviendo Venezuela en esta resistencia ya que sigue hace muchos años a los ataques imperialistas. Bueno, para nosotros del Partido Comunista de Brasil es muy significativo que estamos cerrando una década de mucha resistencia acá en América Latina, una década de muchos golpes, incluso que empezó en 2009 con el golpe de Honduras, después Paraguay, después Brasil, después Bolivia, completando desde 2009 hasta 2019 una década de golpes del imperialismo contra nuestros pueblos y los programas progresistas de los gobiernos que hemos sido capaces de elegir. Donde no hubo golpe, hay persecución, hay lawfare, como hubo en Argentina, como hubo y aún hay en Ecuador, como hubo en El Salvador, en tantas partes. Entonces, Venezuela sigue siendo este ejemplo de resistencia, de una resistencia tremenda al imperialismo, incluso imponiendo derrotas importantes a los intentos del imperio, a los intentos de los Estados Unidos, que hace semana pasada mismo estaba acá, estaban en Brasil, estaban en Guyana, estaban en Colombia, planean su intervención más dura si sale electo por la segunda vez Trump en Venezuela, en Estados Unidos. Bueno, en Venezuela nosotros siempre estamos muy solidarios, muy lado a lado con el Partido Comunista, con el PCB, también con la juventud, con la JCD, y respetamos su autonomía, defendemos su autonomía, su independencia, su capacidad propia de hacer las evaluaciones que solamente ustedes lo pueden hacer porque son los que están viviendo el día a día de la lucha política interna en Venezuela. Entonces, agradecemos la oportunidad de escuchar de ustedes qué decisiones están haciendo y qué decisiones están tomando. Decimos también que en Brasil hay mucha curiosidad, hay muchas preguntas de lo que está pasando y vamos a transmitir lo que acá escuchamos, lo que acá aprendimos y lo importante es que seguimos juntos en la lucha antiimperialista acá en nuestra región. Bueno, un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, camarada Ana. Tiene la palabra el camarada Jaime Caicedo del Partido Comunista Colombiano. Muchas gracias, queridos camaradas. Saludo al camarada Oscar, a los camaradas de la dirección del Partido Comunista de Venezuela y a todos y todas quienes participan en esta teleconferencia. Personalmente no pude estar desde un comienzo en la intervención del camarada Figuera,
pero hemos seguido con mucha atención las discusiones y los eventos y documentos que el Partido Comunista de Venezuela ha puesto en conocimiento y que nos permiten valorar de conjunto una situación que entendemos en sus dimensiones, porque de alguna manera Colombia y el pueblo colombiano también la sufren. Estamos bajo la confrontación con un enemigo común, el enemigo común que en este momento interviene militarmente en Colombia y ha utilizado la actitud servil del gobierno colombiano del señor Iván Duque para erigirse en una amenaza y en parte del complot contra el pueblo de Venezuela, contra el gobierno bolivariano, contra el proceso de transformaciones democráticas y revolucionarias que tienen lugar en nuestra hermana República Venezolana. Por eso quiero resaltar el compromiso fundamental, vital, del Partido Comunista Colombiano y de las fuerzas democráticas, de la Unión Patriótica y del conjunto de sectores que estamos actuando y luchando, defendiendo la soberanía de nuestros pueblos, de nuestra América y la lucha por la paz en la región. El tema de derrotar los intentos de uso de la fuerza y los intentos de intervención militar con el pretexto de interferir la soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela son parte fundamental del compromiso revolucionario de América Latina frente a la nueva situación que se está viviendo en el marco de la crisis del capitalismo agravada, acelerada y profundizada por la pandemia. Por eso respetamos y valoramos con todo sentido de profundidad y fraternidad las decisiones, los procesos que el Partido Comunista de Venezuela y las fuerzas populares revolucionarias vienen avanzando en términos de unir esfuerzos en el marco de un proceso electoral que tiene todas las complejidades, desde luego, reconocidas y que han sido planteadas también por otros participantes, pero nosotros respaldamos, apoyamos la decisión estratégica del Partido Comunista de Venezuela como un aporte al desarrollo no solamente de la independencia de clase, sino también de la profundización de los procesos y de el hermanamiento con los procesos de lucha de nuestra América y particularmente de nuestros países en la tarea de derrotar la intervención imperialista, de reforzar el proceso de la revolución bolivariana y de permitir que en nuestra América las fuerzas de la autodeterminación y las fuerzas transformadoras, democráticas y antiimperialistas puedan retomar el impulso frente a la actitud agresiva del imperio. Muchas gracias a todas y todos y un abrazo en particular a los camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Gracias, camarada Jaime. Sigue el derecho de palabra el camarada Moisés Carrasquilla, el Partido del Pueblo de Panamá. Buenos días, buenas tardes para otros. Compañero del Partido Comunista de Venezuela, partido hermano entrañable con nuestro Partido del Pueblo, camarada Óscar Figuera, hermano de nosotros, nuestro partido son una familia. Parto del principio de que el Partido Comunista de Venezuela
tiene todo el derecho de abordar su posición, su línea política, táctica, estratégica para su país. Y nosotros apoyamos a la posición del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros hemos tenido una experiencia no igual, quizás no parecida, pero una experiencia también histórica que ahora están viviendo los compañeros de Venezuela. Y una de las experiencias que nosotros hemos adquirido por esa situación que vivimos es que hay que fortalecer al partido. El camino del Partido Comunista de Venezuela es su fortalecimiento, y eso es lo correcto. Nadie puede garantizar el triunfo o la derrota de la revolución bolivariana frente al imperialismo, pero el Partido Comunista de Venezuela tiene que aprovechar cada segundo, cada minuto para su fortalecimiento. Y parte de su fortalecimiento es la alianza revolucionaria que han acordado. Enfrentar al imperialismo no solo es por la vía de las armas. Enfrentar al imperialismo también es por el fortalecimiento de la unidad del pueblo venezolano y la unidad de la fuerza revolucionaria. Pueden existir todas las armas, pero si no hay unidad y fuerza interna, no derrotamos al imperialismo. El imperialismo está trabajando todos los días, día y noche, por la división de la fuerza revolucionaria. Y el Partido Comunista tiene un papel vital en garantizar esa unidad de la fuerza revolucionaria. Las revoluciones son diversas. En Venezuela hay una revolución, un tipo de revolución, y en otros países también las ha habido. Cada Partido Comunista tiene que definir para cada revolución su política y su estrategia. Nosotros, los comunistas, no estamos dirigiendo la revolución, pero nosotros somos una fuerza importante para garantizar que la revolución no fracase. Y por eso el papel del Partido Comunista de Venezuela es vital, central, en que no fracase la revolución bolivariana, incluso en contra de los dirigentes de esa revolución. Tenemos que demostrar que la experiencia de los partidos comunistas y su instrumento principal, su ideología marxista-leninista, es una fuerza que puede romper montañas. Los partidos comunistas han demostrado ya por siglos que son capaces de todo, por la revolución y por la clase obrera. Entonces nosotros saludamos a nuestros camaradas hermanos del Partido Comunista de Venezuela y le deseamos todo el éxito en su posición política y en el resultado electoral. Y el éxito no solo se va a medir por el resultado electoral, se va a medir por la unidad de la fuerza revolucionaria que impulsa el Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, camarada Oscar. Usted sabe que nosotros
Somos familia y camarada. Gracias. Gracias, camarada. Moisés Carrasquilla, de Panamá, tiene el derecho de palabra el camarada Duarte Correa de la Unión del Pueblo Caimiego. Camarada Oscar, camarada Carolus, el agradecimiento en nombre de mi partido a esta invitación que sirve para profundizar los lazos de relación entre nuestros partidos desde hace años, y saludo al resto de camaradas de los partidos que participan en este evento. La información que ustedes nos han trasladado ahora, la intervención o la exposición del camarada Óscar, nosotros entendemos que nos permite rematar el análisis que hemos realizado en nuestro partido de los documentos que nos enviaron a principios del mes de septiembre. El proceso político venezolano, como hemos hablado en distintos encuentros con ustedes, es un proceso político muy complejo, no solo por su interioridad, sino porque se produce en lo que el imperio siempre ha considerado su patio trasero. Y desde Europa no es la primera vez que cometemos el error de considerar que los procesos políticos son líneas rectas. En ese sentido, simplemente decirles que respetamos totalmente, como no puede ser menos, las decisiones que ustedes han tomado para tratar de profundizar en el proceso político venezolano y para garantizar la voz y la fuerza del Partido Comunista de Venezuela. Y para nosotros es muy importante como comunistas, pero también es muy importante debido a la gran colonia gallega que existe en Venezuela, tener toda esta información que trasladaremos tanto en Galicia como a otros niveles a nuestra presencia en la comunidad gallega en Venezuela. Simplemente decirles que, para rematar, que como siempre tienen la solidaridad de la Unión del Pueblo Gallego y nos tienen aquí para aquello que consideren. Nada más, mucha suerte en el camino que emprenden en este momento para las elecciones y seguimos a su lado caminando. Gracias. Camarada, tiene la palabra el camarada del Partido Comunista de los Estados Unidos, Michael David Lynch. Saludos, camaradas. Soy Michael David, representante del Partido Comunista de los Estados Unidos. Les envío saludos desde el Comité Central del Partido Comunista y les deseamos mucho éxito en sus campañas electorales. Y tienen todo nuestro apoyo, sin duda alguna. Mi pregunta es sobre las encuestas, si es que ha habido encuestas presidenciales o electorales en general. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos viven muchos venezolanos que llegaron como inmigrantes y nos dicen claramente cuando nos encontramos por ahí en la calle con nuestra bandera roja, en las movilizaciones y protestas, nos dicen, yo sí estoy a favor del socialismo, yo estoy huyendo de una crisis capitalista en Venezuela. Y por eso a nosotros nos queda muy claro que el pueblo venezolano desea salirse de esta crisis por medio de una alternativa socialista y revolucionaria. Entonces, nuestra pregunta para ustedes es, ¿cuál por ciento de la población venezolana está a favor de una solución o más bien una alternativa revolucionaria? Muchas gracias, camarada. Gracias. Tiene derecho a palabra el camarada Georges Cagliani, del Partido de Fundación Comunista de Francia. Buenos días, camaradas. Un abrazo muy grande a todos los participantes y en modo particular a los camaradas del Partido Comunista Venezolano por la lucha que están llevando adelante en un país y en un proceso que es un ejemplo para todo el mundo. Y sobre todo porque en las elecciones incluso en las elecciones norteamericanas, Trump contaba con la posibilidad de llevar como parte de la campaña el cuero cabelludo de la revolución bolivariana y no ha sido capaz.
pero continúa con sus amenazas, amenaza a todo el mundo, amenaza a los palestinos, hay todo un acuerdo con un sector importante de los países árabes, buscando dar la solución suya de paz para Medio Oriente. Hay amenazas también en Europa, amenazas que están buscando criminalizar Rusia, por eso lo de la crisis en Bielorrusia, la cuestión del envenenamiento inventado de este opositor, que es un opositor que es completamente inventado, que no tiene ningún sostén, ningún apoyo dentro de Rusia. Bueno, aquí en Italia, en parte el gobierno, por la presencia de Cinco Estrellas, no ha adherido completamente al sostén a Guaidó y ha apoyado el grupo de contacto. Y es parte de cosa que ha impedido a la Unión Europea aparecer en bloque contra Venezuela. Incluso ahora hay vacilaciones sobre la posibilidad de controlar, de ir a observar las elecciones en Venezuela. Pompeo está viniendo en Europa, que sería el Kissinger de esta etapa, a imponer su arbitrariedad, su espíritu agresivo, para arrastrar a todos los países de Europa en la preocupación central que sigue siendo la guerra. Digamos que es la única solución que ellos tienen para los problemas de la crisis del sistema capitalista. Creo que los camaradas venezolanos se encuentran adelante de una gran ocasión, de una gran oportunidad para la historia. Nosotros hemos participado en todos los actos de solidaridad que se hacen acá por el Venezuela y creo que haremos una campaña para intensificarlo ahora adelante de las elecciones a la Asamblea Nacional. Saludos, camaradas, un abrazo grande para todos nuevamente. Gracias, camarada. Tiene la palabra Juan Gómez, de la Fuerza de la Evolución de la República Dominicana. Adelante. Gabriel, ¿me da el chat? Ok, entonces... Tiene el micrófono apagado. ¿Aló? Sí. Ahora. Escúchame, compañero, porque tenía el micrófono apagado, para no interrumpir. Reitero la felicitación al Partido Comunista de Venezuela, un saludo especial o particularizado al camarada Carolus Figuera, con viejas relaciones y queridas que ratificamos aquí. Y felicitar al conjunto de fuerzas de todo el mundo que está presente en defensa de los principios del comunismo y de las luchas e intereses estratégicos de la clase obrera. Nosotros consideramos que las informaciones que nos sirven hoy ustedes, que no es lo mismo que leer tribuna, son más íntimas, permiten este intercambio y se extienden en particularidades importantes, deben servirnos y las necesitábamos para poder satisfacer inquietudes que genera lo que se maneja internacionalmente como una división de la fuerza del chavismo en Venezuela con la emergencia del polo revolucionario alternativo. Entonces, esa es una tarea que tenemos que trabajarla con la solidaridad dominicana y creo que con la solidaridad de otros pueblos por la manipulación y distorsión de estos hechos.
Hay problemas de principios que son, creo que, inalterables. Uno es la autodeterminación de decidir como partido de clase sus propias apreciaciones políticas, tácticas y rumbo de sus acciones. Eso hay que respetarlo. Hay que oponerse a las presiones judicialistas que quieren arremeter, arrinconar el disenso en muchos espacios, sociedades donde actúan voces disidentes con el sistema como las nuestras. Los problemas de los partidos deben ser decididos por los partidos mismos. Esa es una situación que estamos viviendo en la República Dominicana, que tenemos unos tribunales electorales que determinan todo, quieren determinar toda la vida interna del partido. Y los partidos comunistas no somos partidos sistémicos, ni nos regimos por los criterios de la democracia cosmética, ni de la falsa ideología, ni los engaños con que se estupidizan a la población, generando un ambiente de que hay libertad y hay participación democrática. En ese sentido, rechazamos cualquier acción de constreñir la libertad de movimiento, de expresión, de acción revolucionaria. Desde aquí hemos visto muchas cosas y nos dejan dudas. Ahora bien, en la posición del PCB se plantea que hay una regresión a lo que fue el chavismo, a sus principios, a sus propuestas, a sus actitudes. Creo que es notable, siendo justo, que es notable que esto se está produciendo con llamamientos a la concordia, a pactar acuerdos con fuerzas que son adversarios antagónicos de cualquier proceso de cambio revolucionario. Pero también hay otra verdad. El fuerte cerco que se ha sembrado alrededor de Venezuela para impedirle algún grado de libertad para desarrollar un programa de reforma y de transformaciones como se venía haciendo, es un elemento objetivo que hay que considerar. Y creo que los planes imperialistas y de todos estos gobiernos títeres que rodean como una cadena a Venezuela, se van a acrecentar, se están acrecentando, como lo demuestran el intento de invasión. Digo intento porque no pudo desarrollarse una resistencia armada, el último apresamiento de agentes de la CIA y el descubrimiento de un entramado a lo interno de fuerzas contrarrevolucionarias conspirando contra el gobierno y el proceso en marcha. Y creo que a esto quizá es muy probable que se le haya cedido espacio para distensionar. A veces nos dicen que para ganar tiempo, porque la correlación de fuerza no es conveniente, etc. Es necesario ver autocríticamente que en tantos años de lucha que tenemos los partidos que nos proclamamos comunistas o muy revolucionarios, no tenemos el peso, la fuerza suficiente en las masas, ni nuestras ideas han calado tan profundamente como para ser determinantes en momentos de crisis, porque no es un deseo de profundizar, es una posibilidad real de hacerlo.
es contar con los instrumentos, y esos instrumentos son las masas y la conciencia. Es una unificación de vanguardia revolucionaria que exprese democráticamente los intereses de la diversidad popular y podamos golpear en el centro la estrategia imperialista. Felicito esa actitud de que, a pesar de esas diferencias, la lucha por la defensa de Venezuela contra el imperialismo es lo principal. Y estoy seguro que si una agresión se intentara materializar de forma, digamos, masiva y permanente, los primeros en la trinchera serán los comunistas, y los segundos serán comunistas, y los terceros serán los amigos de los comunistas, y los demócratas y patriotas consecuentes. Desde ese punto de vista, esto nos va a servir a un congreso que tenemos programado, que intenta renovar muchas de las políticas nuestras y sintonizarnos con un mundo que genera grandes, nuevas preguntas que requieren enormes respuestas. Apreciar el apoyo, la solidaridad que han tenido países como Rusia, Irán, China, que sin su presencia, sin su suministro logístico, no es que no fuera posible luchar, pero hubiese sido más fácil agredir a Venezuela. En América hay un ambiente muy de mucha estima a que una nueva correlación está golpeando la hegemonía unipolar y que es posible seguir insistiendo en la misma para cambiar este mundo. Concluyo agradeciendo a nombre de Fuerza de la Revolución de República Dominicana esta invitación, este derecho a participar y de compartir con muchos camaradas, hombres y mujeres de distintas latitudes que han expresado una férrea determinación a favor de la causa del pueblo venezolano y del Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, camarada Juan. Nos faltan dos partidos para concluir esa ronda. Después viene el resumen de camarada Rosa Figuera. Tiene la palabra la camarada Vera Policarpo, el Partido Progresista del Pueblo Obrero de Chipre, aquel. Tiene la palabra. Gracias, camarada Carolus. Buenas noches desde aquí, del otro rincón del mundo de Chipre. Que ya estamos de noche aquí. Agradecemos por esa información muy, muy importante que viene en un momento muy oportuno para poder seguir los acontecimientos y hechos que vamos a tener en los próximos meses, pero que también nos ayude a entender mejor muchas cosas que ocurren por el mundo en general, pero en nuestro continente más. Para nosotros consideramos que es muy importante para esa oportunidad para reiterar la solidaridad de parte de aquel al pueblo venezolano, al proceso venezolano en su entendimiento como lo tiene el Partido Comunista de Venezuela y a nuestros camaradas y a la juventud comunista de Venezuela. Porque la lucha por la independencia, la soberanía del país y contra las agresiones imperialistas se basan en gran parte sobre los hombros de los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, de nuestros camaradas que tienen esa posición de principio, de defensa
de la independencia y la soberanía y de las opciones y las decisiones, mejor dicho, del pueblo venezolano para su futuro. Y de experiencia propia conocemos la importancia de poder distinguir y combinar la posición patriótica en defensa de la patria, de la democracia, y a la vez combinarlo con los intereses de los trabajadores, del pueblo, del progreso, y para defender y construir nuestros ideales y construir nuestros países en la manera que nosotros los comunistas lo veamos. Por esto apreciamos en estos días difíciles las posiciones muy claras de los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, y para no repetir todo lo que se ha dicho por muchos camaradas por el tiempo que hemos llegado también, queremos reiterar esa solidaridad y nuestra disposición de seguir esa solidaridad desde nuestro país, y repetir de nuevo nuestra inquietud de todas las sanciones, bloqueos y posiciones que vienen muy animadas contra Venezuela, y no solamente contra Venezuela, pero en este caso en contra Venezuela desde Estados Unidos, pero desgraciadamente de parte de la Unión Europea también. Y nosotros vamos a hacer con las pocas fuerzas que tenemos, somos una isla muy pequeña, somos menos de 1 millón, así que no tenemos muchas fuerzas, pero que todo lo que tenemos estamos dispuestos a ayudar, tanto dentro del movimiento aquí en Chipre como con nuestros dos parlamentarios del Parlamento Europeo en el seno de nuestro grupo de Buendía. Por eso repetimos nuestra solidaridad y mucho ánimo, camaradas. Gracias por esa información. Muchísimas gracias, camarada Vera. Tiene derecho a palabra el camarada Ronnie Corvo, del Partido Comunista del Uruguay. Gracias, camarada. Tengo algún problema acá con el video, espero que me escuchen bien. A nombre del Partido Comunista de Uruguay, un saludo a Oscar, que vemos por ahí, a Carolus. El agradecimiento de la participación del PCB en nuestros 100 años, que celebramos el lunes pasado. Le traslado a nombre de Juan Castillo, secretario general de nuestro partido, un abrazo solidario. Nosotros estamos en elecciones municipales acá el día domingo. Nuestra fuerza política, el Frente Amplio, integrada por 34 organizaciones políticas que cumplirá 50 años en febrero que viene, en la capital Montevideo, donde se concentra la mitad de la población, tiene 3 candidatos: el ex intendente y candidato presidencial Daniel Martínez, de tendencia socialdemócrata; Álvaro Villar, que está apoyado por el Movimiento de Participación Popular Tupamaro; y Carolina Cose, con el apoyo del partido. Y bueno, las últimas encuestas le dan al Frente Amplio el 55% de intención de voto en Montevideo, y Carolina lidera la interna del Frente Amplio con 5 votos de diferencia. Así que el domingo vamos a trabajar con todo para poder confirmar esto, que significaría para el Partido Comunista ganar la gobernación de la mitad del Uruguay, y es una cosa realmente importante, no solo para nosotros, sino para el movimiento comunista continental y mundial, y más teniendo en cuenta también que en Porto Alegre la candidata del PSOE a la alcaldía, Manuela Dávila, también está liderando la intención de voto, y significaría una cosa realmente importante. Queremos trasladar primero el saludo a todo el pueblo venezolano,
ante la agresión imperialista que está sufriendo por parte de los Estados Unidos y los peligros reales que se cierren hoy sobre la República Bolivariana de Venezuela, que conjunto con Cuba Revolucionaria y con Nicaragua, y más allá de las discrepancias que se han planteado, nosotros consideramos un eje sumamente importante y antiimperialista en el continente, en la conformación de un mundo multipolar, con la gran irrupción de China como potencia económica, con China en Latinoamérica, que esperemos que cumpla un rol de ayuda al desarrollo de nuestros países, de una cooperación bilateral importante, para que nosotros podamos, que es uno también de los objetivos que tiene Venezuela, la rearticulación de nuestros aparatos productivos, de nuestra industria, de salir de la primarización de nuestras economías, de ganar valor agregado a nuestra producción y poder aumentar el nivel de vida de nuestra población, que para eso trabajamos todos los días. Y queremos también solidarizarnos con la situación del Partido Comunista de Venezuela, saludar la alianza electoral que se está realizando, y al igual que hicimos en una reunión bilateral que tuvimos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde trasladamos algunas inquietudes, queremos decir que nosotros estamos preocupados por la situación que se está viviendo en Venezuela y aspiramos a que, más allá de debates concretos que ojalá se puedan saldar a la brevedad, se pueda volver a una unificación monolítica y fuerte del bloque revolucionario venezolano y que podamos avanzar en junto con los movimientos sociales en el bloque revolucionario continental para enfrentar la reacción estadounidense imperialista, que en solamente 4 o 5 años, un cortísimo periodo de tiempo, logró arrebatarnos la mayoría de los gobiernos de los países que teníamos bajo la conducción del Foro de San Pablo en sus diferentes matices, progresistas, de izquierda, populares, pero sin duda, más allá de las limitaciones de nuestros procesos, en el caso de nosotros progresistas, cualquier tipo de estos gobiernos son gobiernos mejores a las derechas neoliberales que nos están gobernando hoy, proclives a decir lo que el imperialismo diga, sin ningún tipo de cuestionamiento, como los que conforman el Grupo de Lima, o gobiernos como los del Uruguay, alineados totalmente a la política de Washington, que votaron hace unos días a Marco Claver Carone al frente nada menos que del BID, rompiendo un hecho histórico. Y la única forma que nosotros podemos avanzar como partidos comunistas cuando conformamos bloques con otros sectores políticos, porque solos es muy difícil, es que la incidencia de nuestros partidos a nivel electoral sea determinante. Salvo que se considere que en este momento, con los límites inclusive de la democracia burguesa, que es el ámbito donde desarrollamos nuestra lucha, haya otro tipo de acciones que nosotros en el caso uruguayo vemos muy difícil. Incluso más, hay lugares donde se está degradando terriblemente la democracia. En Colombia lo vemos todos los días con regímenes cuasi fascistas. También en Ecuador, lo que pasa hoy en Bolivia y lo que está pasando en Brasil. Hay rebrotes del autoritarismo que los compañeros europeos, el avance de la extrema derecha, lo conocen muy bien, que implica un verdadero peligro para nuestros pueblos. Y este tipo de matices hay que ver. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y en la construcción de cada uno de los partidos donde en cada uno de los países desarrolla su actividad. Creemos que el Partido Comunista de Uruguay hacia Uruguay define su estrategia, la explicamos y la compartimos con los camaradas y creemos lo mismo en el caso de los compañeros de Venezuela, a quien deseamos la mejor de los éxitos de nuestro emprendimiento electoral, con los amigos del PPT, con el negro Euskati, a quien conocemos muy bien desde hace mucho tiempo, sabemos de su actitud revolucionaria, y ojalá que estas cosas que están pasando, y así se los trasladamos a los compañeros del PSUV, se puedan demostrar en la práctica, puedan ser vencidas con amplitud, con profundización de los procesos, y no abrirle pequeñas ventanas al imperialismo que nos pueda introducir cuña. Creemos que es valiente la actitud del PSV, acompañamos el proceso político y nos ponemos a disposición de los camaradas del Partido Comunista de Venezuela para, como ellos se pusieron a disposición de nosotros en épocas difíciles de la dictadura, donde para muchos Venezuela y el PSV fue nuestra segunda patria, estamos con ustedes y a las órdenes de lo que necesiten, camaradas. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias, Benzenema. Pidió de último la palabra el camarada Yuri Villena, el Partido Guatemalteco de Trabajo.
Con eso cerramos las intervenciones de los partidos y viene el resumen del camarada Oscar Figueroa. Compañero, del PC de Chile, por favor, ¿me das la palabra? Muchas gracias, camaradas, por la invitación hecha a nuestro partido, el Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista de Guatemala. Les agradecemos mucho. Muchas gracias por la exposición y los aportes que nos da el compañero secretario general del Partido de Venezuela para entender de mejor manera los acontecimientos que están sucediendo en el país. El compañero secretario general me hizo retornar a momentos aciagos de la patria, conocidos casi por todos los camaradas que están participando en este esfuerzo, producto de que nosotros, ¿por qué nos preocupa realmente los acontecimientos en el país y la lucha que hay que hacer para derrotar al imperialismo y sus intenciones intervencionistas? Casi nadie ignora esa dura experiencia y vivencia de nuestro pueblo con los gobiernos del doctor Juan José Arévalo y Jacobo Arben Guzmán en Guatemala, que es lo que se conoce como la primavera democrática vivida por nuestro país de 1944 al 54. Estoy seguro que la conocen. Eso nos llevó a nosotros a situaciones impredecibles. El sufrimiento de nuestro pueblo fue impredecible y por eso precisamente estamos en la defensa de la revolución bolivariana y en la demanda que las sabemos que se cumple, de que tienen que cumplir los comunistas hermanos venezolanos. El secretario general me hizo rememorar cosas difíciles a veces en un país tan pequeño como el nuestro. Eso nos llevó a una guerra iniciada después de la intervención. Hubo una reunión precisamente en Venezuela cuyo canciller era Guillermo Toriel Garrido. Los compañeros uruguayos saben de la presencia de Juan José Arévalo y de Jacobo Arben Guzmán en su país. Además de eso, las maneras en que lo atendieron. Ahora se están haciendo actividades en Uruguay y en Argentina y en otros países en su recuerdo. Esa etapa que nosotros llamamos la primavera democrática de 10 años, es increíble los avances y los logros logrados por el campesinado guatemalteco, por los pueblos originarios guatemaltecos, del movimiento social y de los trabajadores, el magisterio y el estudiantado del país. Pero ahora la situación es totalmente diferente. Nosotros queremos manifestarle, nuestro partido quiere manifestarles por mi medio nuestro saludo y solidaridad al Partido Comunista de Venezuela y al pueblo venezolano. Estamos pendientes porque no queremos que en este continente se recorra el camino que sufrieron y que han sufrido otros pueblos y particularmente el nuestro. Nosotros, nuestro apoyo y la solidaridad, cuenten con nuestro apoyo y solidaridad y la lucha contra la injerencia del imperialismo. A ustedes, hermanos y camaradas venezolanos, nuestro apoyo y nuestra total identificación con el proceso de la revolución bolivariana, y queremos hacer énfasis, un fuerte énfasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Les deseamos lo mejor en las elecciones. Las palabras del secretario general del partido en torno a cómo ir cambiando la correlación de fuerzas en beneficio del proyecto de la revolución son difíciles, son complicadas. Entendemos muchas cosas de esas, pero debemos de saber, conocer y también decir que
si luchamos separados, el enemigo nos va a derrotar a todos juntos. Esa experiencia de 1954, del 44 al 54, y particularmente la intervención de los Estados Unidos a nuestro país, nos hizo ir a una guerra que tardó cerca de 40 años. En un país tan pequeño como el nuestro, hubo 250 mil muertos y 50 mil desaparecidos. Y no contamos los huérfanos y las viudas y todo. Nosotros estaremos siempre pendientes y en apoyo al proyecto de la revolución del país de Venezuela. Siempre estamos pendientes. Todo lo que sea necesario que nosotros conozcamos para mejor opinar y mejor fallar en su apoyo y en la solidaridad, cuenten con nosotros. Les estamos infinitamente agradecidos por habernos tomado en cuenta en este espacio. Un abrazo fraterno y camaradil para cada una y uno de los camaradas, tanto del Partido Comunista de Venezuela como de los participantes en este foro. Muchas gracias a los compañeros del PCB. Gracias, camarada. Camarada Carolus, desde Chile. Sí, espérate, un momento. Para darte oficialmente la palabra al camarada Iván Muñoz del Partido Comunista de Chile. Tiene la palabra. Camaradas, en primer lugar, yo me adhiero al reconocimiento de la iniciativa que ha tenido el Partido Comunista de Venezuela, que nos entrega insumos para poder analizar en profundidad las complejidades que tiene la revolución bolivariana. Como todos los procesos vividos, estos nunca han sido un camino regado de pétalos de rosas, confrontaciones, tendencias, incomprensiones, y por sobre todo, la tremenda presión imperialista que trata de asfixiar cualquier proceso con un poder inmenso comunicacional, tal como ocurrió con la experiencia nuestra con Salvador Allende. Nuestro partido entregó una categórica declaración en relación con las maniobras que se vienen realizando para poder legitimar una intervención armada, para poder incluso provocar una guerra civil en medio de la asfixia económica que tienen sometido a Venezuela, que sufre cada día el pueblo cuando están sin electricidad, sin agua, sin medicamentos, etc. Es una actividad del terrorismo de Estado más profunda. Ahora bien, camaradas, nosotros estamos viviendo desde el 18 de octubre una rebelión generalizada en contra del neoliberalismo. Tal como señalara Allende cuando invocaba que desfilarán por las grandes alamedas, esas alamedas se han llenado de millones de personas con la consigna concreta de terminar con el sistema que oprime. Y ahora bien, esas manifestaciones masivas impusieron la realización de un plebiscito que determine el cambio de la constitución pinochetista que todavía nos rige. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho la derecha? ¿Qué es lo que ha hecho el imperialismo y sus tanques de pensamiento? La situación política chilena hoy día se ha venezolanizado. Y los anuncios de que cualquier cambio que pudiese haber en la Constitución va a provocar la misma situación de padecimiento que sufre el pueblo venezolano. Ahora, con pandemia y una cantidad de restricciones, seguimos. El partido aún haya proclamado un candidato presidencial, el pueblo, las organizaciones sociales, las realizaciones de la alcaldía del camarada Daniel Jadue lo levantan como una figura nacional
en la perspectiva de tener un candidato presidencial. Y esto también a raíz de los acontecimientos en Venezuela se esgrime porque se dice que es preferible un candidato de derecha antes que un candidato comunista que nos lleve a la situación de Venezuela. Y eso lo estamos resistiendo y estamos bregando por lograr que en medio de esta crisis general del sistema, acrecentada por una pandemia, que los gobiernos de derecha y los gobiernos del sistema atienden privilegiando la preservación de las ganancias económicas por sobre la salud, es un hecho que conmueve al conjunto del país. Nosotros en este momento, camaradas, y por eso que todos estos insumos y el análisis que aquí se ha hecho y la palabra de los compañeros es útil porque estamos en Congreso. Iniciamos los congresos de célula, esto encajonado en la ley de partidos políticos producto de la constitución pinochetista. Y de aquí a fin de año estamos en la lucha por un plebiscito, en la lucha por los gobernadores y las alcaldías y en forma concreta y separado, estamos desarrollando un congreso virtual que nos permita renovar la dirección de nuestro partido, el Comité Central, que nos permita actualizar, de acuerdo con las nuevas emergencias de ideas y situaciones que provocan un verdadero cambio cultural, la realidad producto de la pandemia. Ahora, camarada, nosotros respetamos las decisiones que toma cada partido. Cada partido tiene una autonomía, conoce su realidad. Pero a la vez, ponemos el acento en tener el ojo puesto en el enemigo principal, que es el imperialismo. Y con toda fuerza poder realizar. Y instamos a que ojalá las diferencias que se producen en este proceso tan complejo, tan multifacético, con tantas tendencias, pueda ser superada a través de la discusión fraternal, a través de la discusión clara, para no entregar insumos al enemigo que permita meter una brecha que ayude a poder terminar con el proceso de la revolución bolivariana. Saludos, camaradas, y gracias por la oportunidad que nos han brindado. Encantado, muchísimas gracias, camarada, con Dios del Partido Comunista de Chile. Le damos la palabra ahora al camarada Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del PCB. Muchas gracias, camarada, de verdad, por todas las opiniones invertidas, sus distintos matices, sus aportes, sus contribuciones, con sus recomendaciones, incluso que no sean expresas, implícitas, cada una de ellas, con su ratificación de la solidaridad con la lucha del pueblo venezolano, la resistencia frente al imperialismo, también sus manifestaciones de respeto por la decisión del Partido Comunista de Venezuela, que está convencido que no puede ser de otra manera, ni puede ser de otra manera, porque nosotros respetamos decisiones que, en relación a la línea política, cada organización decide en su país. Y a la vez, acompañada después de la solidaridad con el Partido Comunista, con la Fuerza Comunista y con la Fuerza Revolucionaria Venezolana. De verdad, agradecemos todas las opiniones, todas las, independientemente de las observaciones, porque todas ellas contribuyen al intercambio fraterno que corresponde y al conocimiento mutuo de las circunstancias que estamos sobrellevando cada quien en nuestro país, que es la confrontación general del imperialismo, que es el enemigo común de todos los pueblos, definitivamente, y que amerita también avanzar en esos intercambios, y es importante que se pudieran propiciar otros. Uso sobre el imperialismo, porque a veces hablamos del imperialismo y pareciera que el imperialismo no es el capitalismo. Y el imperialismo es el capitalismo. Más fácil, superior, pero no es el capitalismo. Sí.
importante esos intercambios. Pero también ayudar cada vez a todos nosotros, que es público internacional. Que nos hace mucha falta. Hay varias cosas que quisiéramos. Es un poco difícil responder todas las interrogantes que se han planteado en diversas intervenciones, pero vamos a intentarlo. En Venezuela son las 12:42 minutos de la tarde, del mediodía. En algunas partes allá son las 6:07 de la noche. Las partes de Europa. Lo primero que tenemos que decirle, camaradas, es que en el Partido Comunista de Venezuela, en su cuerpo comunista, en las distintas fuerzas y corrientes que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, no la Alianza, sino la Alternativa Popular Revolucionaria, es una alianza desde el punto de vista de su forma, pero nosotros no la planteamos como una alianza para las elecciones del 6 de diciembre, sino como una alternativa frente a la adhesión imperialista y también frente a las corrientes reformistas y entreguistas que consideramos que las luchas contra el imperialismo, frente al imperialismo, son aliadas, pero lo que significa la defensa del derecho de la clase obrera y del pueblo trabajador están avanzando en un grupo distinto que debilita incluso la resistencia frente al imperialismo. Desde el punto de vista de la cohesión de la sociedad. Entonces, en primer lugar, señalarles que en ese aspecto de la lucha, de la confrontación con el imperialismo, cualquiera sea la forma que utilicen sus declaraciones, sus acciones, sus medidas unilaterales de agresión, de confiscación de bienes del país, de la República, de robo descarado de empresas como Siglo, Manómero y otras a nivel internacional. Esto hay una conducta típica del Partido Comunista y de quienes integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, de condena, de rechazo y de disposición de acompañar cualquier acción que sea necesaria para defender la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Venezuela. Y es con Venezuela también, es con cualquier país, cualquier pueblo del mundo. Por eso nosotros somos solidarios permanentemente la Siria agredida, con Palestina asesinada por el sionismo, con el pueblo iraní, independientemente de la caracterización que tengamos de su gobierno y de la importancia de esas relaciones de Estado, con China, con Rusia, con Irán, con la India, con Turquía. O sea, nosotros, las relaciones de Estado frente a la agresión imperialista, las consideramos que son importantes y necesarias. No las cuestionamos, lo que sí reivindicamos es el derecho nuestro como Partido Comunista de mantener la solidaridad con los luchas de los pueblos. Eso nos pasó hace algunos años, incluso con Chávez vivo, la presencia de Uribe en Venezuela. Uribe, sabemos quién es Uribe, yo no me voy a poner acá a relatar quién es Uribe. Sabemos que lo que ha hecho Uribe en la política colombiana y en la política latinoamericana, el fundador de las Convivir, la génesis de las paramilitares en Colombia, asesino convicto del pueblo colombiano, parte de la oligarquía, narco paramilitar y terrorista que asesina al pueblo colombiano, no que lo gobierna, lo asesina, y es parte de la conspiración internacional contra las fuerzas populares, revolucionarias, patrióticas de nuestro pueblo. Y Uribe visitó Venezuela, nosotros hicimos una movilización de rechazo a Uribe, porque esa es nuestra responsabilidad como organización revolucionaria. En esa oportunidad, el presidente Chávez criticó esa acción. Nosotros le dijimos, presidente Chávez, nosotros reconocemos su derecho como jefe de esa relación. No cuestionamos esa relación. Usted como Estado no tiene derecho a hacerlo. Nosotros como fuerza revolucionaria tenemos la obligación de hacerlo. Así es que vemos nosotros la política. Es una compleja realidad donde nosotros no subordinamos nuestro partido a la política del Estado. En ningún caso. Y cuando Chávez, que dirigente de esas características, que era muy difícil a Chávez debatirle cosas, y hoy también, y siempre ha sido así. Esa es la vida del Partido Comunista de Venezuela, su independencia y su autonomía. A lo largo de todos nuestros 89 años de vida. Así lo hicimos cuando decidimos ir a la lucha armada en los años 60. Podemos decir hoy que el Partido Comunista de Unión Soviética estaba en desacuerdo, consideraba que era un error político. Y también lo hicimos cuando consideramos que había que
avanzar en una línea distinta de acumulación de fuerza. Y para, ¿no?, el repliegue táctico de la lucha armada hace otra forma de lucha. También hay unos sectores internacionales que, no, que creyeron que eso no era lo que queríamos hacer, sino lo que yo decía. Le dijimos no. Y a una fuerza, a mi hermana interna y al Estado venezolano subordinamos la política. Eso es histórico. Como se dice hoy en Venezuela sobre los legados, ese es un legado de la historia del Partido de la Militancia Comunista en Venezuela y entiendo que en el mundo. Así actuamos los partidos comunistas. Estamos descubriendo el agua tibia en Venezuela. Esa es la conducta de los partidos. Nosotros no somos consecuentes de estos destacamentos comunistas. Entonces, este tema de la lucha antiimperialista, pues, lo decíamos al comienzo. Uno de los ejes que transversaliza nuestra política es la amplia alianza patriótica antiimperialista. Amplia alianza. ¿Y por qué una amplia alianza y no una unidad? Porque es la confluencia de distintas clases y capas sociales, con distintas expresiones ideológicas y políticas, y con distintos intereses que nos encontramos para defender la independencia y la soberanía de Venezuela. Pero tenemos contradicciones de clase. Tenemos contradicciones de intereses desde el punto de vista de las clases sociales que representamos. Pues nosotros también estamos obligados a estar en ese amplio frente patriótico antiimperialista, pero construir una fuerza capaz de expresar los intereses de las clases sociales que como Partido Comunista nosotros representamos. Nosotros somos parte de la clase obrera, el pueblo trabajador, el campesinado pobre, las capas sociales explotadas de la sociedad. Es una línea dual de construcción en la política de alianza del partido. Para que lo tengamos cada vez más claro. Esa línea de construcción va a llegar un momento que pueda ser colusión, colisión total en el seno de la amplia alianza antiimperialista, ¿sí? Porque va a depender de hasta dónde cada quien es consecuente con los intereses de espacio que defiende, con los intereses de la soberanía de la patria, porque defender los intereses de los trabajadores y del pueblo es lo que garantiza la defensa de la soberanía. No es conculcar sus derechos, es defender sus derechos. Si no defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo, incluso los sectores demócratas, y progresistas, si no lo hacen, pero están hipotecando y debilitando las posibilidades reales de defensa de la soberanía frente al imperialismo, si no fortalecemos el Estado, pero no el fortalecimiento de la perspectiva de la confección capitalista, sino de la participación real del pueblo organizado, real, verdadera, no del discurso, verdadera. Aquí es uno de los problemas, camaradas, que tenemos, hay que decirlo, que esta es una conferencia abierta y hay cosas que vamos a preferir tratarlas bilateralmente con ustedes. Pero una de las cosas que sucede en nuestro proceso es que hay una dicotomía entre el discurso y la práctica inmensa. Hay una especie de esquizofrenia. Se dice una cosa y se hace otra. Ahora, no voy a entrar por este medio, repito, no vamos a entrar nosotras y nosotros a hacer la disección específica de todo. Hay cosas que preferimos tratarlas a lo interno de nuestro país y tratarlas en bilaterales como lo hemos hecho con ustedes en distintas oportunidades. Porque efectivamente la magnitud de esas dificultades, muchas de ellas, o todas ellas, mejor dicho, potenciadas por la agresión imperialista, pero también por las políticas que se meten. Las políticas internas, las políticas nacionales. Y las políticas nacionales que se aplican hoy y hace ya varios años están correspondiendo al carácter de las clases sociales que dirigen el proceso venezolano. Las clases y campos sociales que hoy dirigen el proceso venezolano, independientemente de su discurso, son fundamentalmente clases y campos sociales, pequeños burgueses y burgueses. Con sectores que no llegan a ser ni pequeños burgueses ni burgueses, pero se han enriquecido. Porque para ser burgués no solamente se necesita tener dinero, se han enriquecido por distintas formas de actuación. Entre ellas la corrupción. Entre ellas, el debilitamiento de los procesos internos de desarrollo nacional al privilegiar las importaciones que es el desarrollo nacional. Porque con las importaciones que se hacen en dólares, alguna gente se enriquece. Mientras que con el desarrollo nacional, la inversión interna, el proceso de acumulación. Eso es parte de las cosas que suceden.
En este proceso hay contradicciones. Nosotros valoramos que hay dos contradicciones en desarrollo y a ambas tenemos que atender. La contradicción nación-imperialismo, la nación venezolana frente a la nación imperialista. A ella responde la amplia alianza patriótica y imperialista y la contradicción entre el carácter de quien dirige el Estado, el Estado social que lo dirige, y las fuerzas populares y revolucionarias, que formamos parte de la amplia alianza imperialista, pero en este terreno tenemos diferencias, contradicciones de clase, con la dirección del Consejo. De eso se trata. Eso es lo que está en desarrollo. Así de sencillo. Así de, es muy complejo el atender. Así de sencillo, pero es muy complejo el atender. Porque si no lo hacemos correctamente, vamos radicalizando posiciones, alejando posiciones, y obviamente las posibilidades de la acción común frente al imperialismo, que va a existir siempre, que se haya, cada agresión del imperialismo va a tener respuesta. Haya coincidencia o no haya coincidencia con el presupuesto mundial. Hay espacio de construcción de la respuesta común, ¿no? Nosotros seguimos atendiendo las relaciones del trabajo internacional común, los sistemas de algunos camaradas, nosotros. La formulación de la línea de amplia alianza patriótica y antiimperialista nos lleva y nos obliga a mantener un nivel de articulación con la política de gobierno al terreno de la nación. Para que sepan, es una gran diferencia entre lo nacional y lo internacional, incluso se da proceso de discusión y de acción común. Por eso es que nosotros no le vamos a plantear a ningún partido comunista y obrero del mundo, no sigue manteniendo relaciones con las embajadas, no continúan teniendo. Eso es correcto. Eso se inscribe en la política antiimperialista, en la importancia de la solidaridad con Venezuela, al pueblo venezolano, al partido comunista, e incluso con su gobierno en cuanto a la resistencia a la agresión. Nosotros no vamos a criticar una relación de ese tipo. Y además, así como ustedes respetan nuestra decisión, nosotros respetamos la decisión que ustedes habían considerado que va a tener. Debe ser mutuo, bueno, puede ser el respeto de un lado y el respeto del otro. Nosotros la respetamos, pero además la consideramos necesaria. La consideramos. En la comunicación que nosotros le remitimos, se lo decíamos, nosotros no le estamos pidiendo a los partidos comunistas pronunciamiento contra el gobierno en Venezuela. No le estamos pidiendo ruptura en las relaciones con las instancias que se tengan para el tema de la solidaridad, no. Eso hay que fortalecer. Nosotros lo que queremos es que ustedes sepan lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué perspectiva tiene lo que estamos haciendo? ¿Y en qué medida lo que estamos haciendo sirve a la nación liberal? Y sirve también a la liberación, y en consecuencia a la liberación nacional, pero también a la acumulación de fuerza desde la perspectiva de clase. Porque nosotros tenemos la obligación de tener fuerza para poder incidir en las decisiones. Si no tenemos fuerza, no incidimos. Entonces, ¿cómo construimos la fuerza? ¿Como furgón de cola de la socialdemocracia? No. En los momentos que hay que andar juntos, andamos juntos. Pero en los momentos que consideramos que hay que establecer diferencias, establecemos. Esa es la línea que nosotros hemos acordado. Y lo hemos acordado incluso en los tiempos de Chávez. Pues ya de vivo nosotros llegamos a tener hasta 7 o 9 candidatos a gobernaciones distintas al presidente. ¿Por qué? Porque había personajes corruptos, porque había personajes delincuentes, porque había personajes de ultraderecha y antiobreros, porque había terratenientes y nosotros. Bueno, eso no forma parte de nuestra perspectiva de la alianza. La mayoría de ellos después se han ido del país. La vida le demostró al presidente Chávez. Nosotros tenemos. La mayoría, como se dice, que saltaron la tranquila. Eso sí es la tabla tranquila. Se fueron para España, se fueron para Europa. Este que denunciamos nosotros, desde el punto de vista de la corrupción, en la Corporación Eléctrica de Venezuela, que ahora algunos incluso tienen juicio en España, lo pasaron para Estados Unidos, esos fueron denunciados por nosotros en su oportunidad. Cuando gestionaban el país, no hubo ninguna respuesta. Después que se fueron, sí eran traidores. Pero no es que sea parte de nuestra demanda. Nosotros le decimos a los corruptos, a la cárcel, estén donde estén. Si están del lado de la reacción, deben ir a la cárcel, pero si están del lado del proceso y son corruptos, y son antiobreros, y son represivos, y es que también te esperan el trato, que tiene un proceso revolucionario,
A mí puede ser que pues, estos son muy corruptos, a ellos no les hago nada. Estos son mis represores, a estos no les hago nada. O así no funciona para nosotros, la ley. Funciona desde otra perspectiva, porque también funciona la política desde la perspectiva de la ética y de la moral. Que se pueda decir todo lo que se pueda decir en la moral, pero para nosotros es valioso. Consuelo, en el tema de la lucha antiimperialista, no les quepa duda a ustedes que hay una postura firme del Partido Comunista, de las corrientes que se identifican como el negro Cati, de las corrientes que se identifican como el negro Pinto, las que vienen de Tucumán, los que vienen del PPT, de las corrientes que se identifican con la compañera Wendy Tayachea, que viene del seno de UPB, a quien también desplazaron de la dirección de UPB, y con un conjunto de organizaciones de lo que hemos nosotros denominado núcleo de base popular del chavismo, que se han venido identificando. Que se han venido identificando con esta política y tienen presencia incluso en la propuesta electoral. Entonces, eso sería la primera cuestión que quisiera señalar y que se sustente en otro espacio, porque la lucha de clases sigue rigiendo la historia. La lucha de clases no, no ha desaparecido porque aquí estamos enfrentando al imperialismo. Se hace más aguda. Porque incluso hay quienes dicen enfrentar el imperialismo y lo que están defendiendo es alianza con nuevos capitales para convertir en lo que está en Europa. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Todo el que se enfrenta a los gringos no es imperialismo. Hay también confrontaciones, grandes corporaciones intercapitalistas e intercapitalistas. También nosotros eso lo tenemos en cuenta cuando elaboramos la política. Precisamos qué está pasando con las nuevas construcciones de alianza. ¿Qué está pasando con las nuevas construcciones de alianza? Con China, con Irán, con Turquía, con Rusia, con la India. ¿Qué está pasando allí en lo concreto? Además, el elemento general de la resistencia frente al imperialismo. ¿Qué construcciones que pueden llevar a nuevas formas de dependencia se pueden estar dando? Pues también las analizamos. Nosotros valoramos de verdad, como lo dijo nuestra palabra, el papel de China en todo este proceso. El tema de la pandemia, su solidaridad, postura de acompañar la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Nosotros realmente valoramos eso y se lo hemos hecho saber al Partido Comunista de China. La solidaridad que ha tenido con nuestro pueblo, las relaciones fraternas con el Partido Comunista de Venezuela, el respeto mutuo a nuestras relaciones. Y realmente nosotros reconocemos el inmenso esfuerzo y aporte que está dando el Partido Comunista de China en este proceso de construir una nueva correlación de fuerzas. Podemos tener diferentes ópticas sobre aspectos fundamentales de ese proceso. Sí, es no normal. Sí. Ahora, no reconocemos elementos esenciales de esa política. También queremos ratificar lo siguiente: la diferencia nuestra, ¿no? Y por eso es muy difícil lo que han planteado los camaradas, que de aquí a las elecciones haya un acuerdo para ir juntos en las elecciones a la Asamblea Nacional. Difícil. Porque el tema que está planteado no es de cuota participación. Nosotros no lo hemos planteado el PSUV, ni en la reunión que sostuvimos con Jorge Rodríguez, presencial, ni en las reuniones que hemos sostenido vía teleconferencia con Diosdado Cabello y Editor Uritubi, y también las que hemos sostenido con el ciudadano canciller, separado. En ninguno de ellos el planteamiento nuestro del Partido Comunista es cuál es la cuota que le toca al partido. No. Porque ese no es un problema que nosotros no podemos ver en este momento. El problema nuestro es la política. ¿Cuál es la política que ustedes están aplicando? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con esa política? ¿Cuál es el espacio que tenemos para discutir? ¿Cuál es la disposición de ustedes a cambiar la política? Si en eso no hay acuerdo, no hay acuerdo electoral. Voy a verlo. Pues ¿en qué política vamos a salir a defender nosotros? Cuando hemos en la calle reivindicado posiciones frente a la política laboral, los trabajadores, frente al Ministerio del Trabajo y en las inspectorías, en las luchas, incluso frente al Ministerio Público. ¿Qué política va a reivindicar un sector campesino donde hay un proceso de recomposición del terrateniente en el campo y de evolución de fincas recuperadas, de fondos recuperados por Chávez, que se intentan devolver a los viejos terratenientes? ¿Qué le podemos decir nosotros a los campesinos? A los cuales acompañamos. Uno de nuestros cuadros fue asesinado el 31 de octubre del 2018.
o a otro compañero que habían dado. Es de fecha que no tenemos respuesta del Estado. Cuando han señalado los responsables, el Estado sabe quiénes son y el gobierno sabe quiénes son. Lo que se está haciendo ahorita es una maniobra para sacar a los campesinos que están en el territorio, dividir las tierras y dejarle la mitad de las tierras. ¿Qué le decimos nosotros a los campesinos? Los cuales nos hemos movilizado confrontando la política. Le decimos que eso es una cosa y lo electoral es otra. Esa dicotomía no estamos en condiciones de asumirla. Esa dicotomía de nuestra política no estamos dispuestos a saldarla de esa manera. ¿Qué le decimos nosotros a las masas populares frente a las cuales hemos estado criticando la política económica? El tío liberal burgués de la política económica. ¿Qué le decimos? Donde se está privatizando empresas. O sea, eso es lo concreto, para no entrar en otros detalles de mayor complejidad. Frente a eso, que era una política, una doble línea de acción, amplia alianza patriótica antiimperialista y unidad revolucionaria obrero campesina. Los dos ejes de nuestra política. Porque estamos convencidos que con declaraciones, con comunicaciones enviadas al presidente, con actividades de movilización y acciones de masa, solas, sin fuerza propia, no tendremos la posibilidad ni de incluir en las decisiones del gobierno ni de construir la referencia revolucionaria que necesita el proceso de paz. De eso se trata. Y por eso es que la alternativa popular revolucionaria no es una alianza electoral, es un proyecto estratégico de acumulación de fuerza. Ese proyecto estratégico de acumulación de fuerza puede coincidir con el PSU y con los partidos que siguen estando, que dicen que ellos son ahora nada más el pueblo patriótico y nosotros no. Nosotros dijimos, nosotros no nos hemos ido del pueblo patriótico, pero nosotros vemos el gran pueblo patriótico como un espacio de lucha antiimperialista. Nosotros no nos hemos ido, obviamente. Como ese es un instrumento fundamentalmente electoral, al no estar nosotros allí, coincidiendo con el electoral, no estamos. Prácticamente en la práctica no estamos. No es porque nosotros no salimos, sino porque es un instrumento que debe ser el espacio de la amplia alianza antiimperialista, es el instrumento para presentarlo como alianza electoral. También hemos dicho, no nos vamos del gobierno. No nos vamos del gobierno fundamentalmente. Porque nosotros le hemos planteado en varias oportunidades, cuando se nos ha dicho la posibilidad de ingresar al gobierno, que nosotros no ingresamos al gobierno, sino en una discusión sobre la política. Nosotros no vamos a colocar cuadro a gestión de gobierno sin que tengamos claro qué política van a ejercer. Si la vamos a ejercer, nosotros no vamos a colocar cuadro para hacer una política que más o menos estamos pensando. Pero tiene que haber espacio para la discusión de la política. Porque si no hay espacio para la discusión de la política, nosotros no vamos. No designamos cuadros para ninguna gestión de gobierno. Nos han planteado, lo hemos dicho. Discutimos la política. No hay discusión de la política. Esa es la posición que hemos tenido por la decisión del Comité Central. Entonces, obviamente no nos podemos ir del gobierno porque no estamos. Y del proceso no nos va a sacar nadie porque este proceso nosotros estamos antes que mucho. El proceso, el largo proceso de lucha revolucionaria del pueblo venezolano. Entonces, eso no nos saca nadie. Porque el gobierno es menos que el proceso revolucionario. El proceso revolucionario es más que el gobierno. Otra cosa que tenemos que tener claro en categoría. Una cosa es el proceso revolucionario venezolano. Otra cosa es el gobierno. Puede ser un aspecto de ese proceso, pero no es el proceso. Es una de las cosas que muchas veces perdemos. Convertimos en sinónimo proceso revolucionario y gobierno. No, es sinónimo. El proceso revolucionario es mucho más amplio. Que no es una expresión que también forma parte de ese proceso, en la misma medida que sea consecuente con lo que tenemos propuesto como colectivo. Trabajar con las embajadas, si no tenemos ni algunos camaradas han planteado. El tema de nosotros concebimos este proceso como en la dialéctica de la unidad y la lucha. Parece que es una categoría válida para todos estos procesos. Unidad de lucha. Esa unidad de lucha, al contrario, vamos construyendo y acumulando. Vamos coincidiendo y nos vamos diferenciando. Y podríamos decir que, como en viejo tiempo, golpeamos juntos el imperialismo, aunque no vayamos caminando de la misma mano. Objetivos, desde el punto de vista de clase diferenciado. Camarada Serra, pues,
riesgo del embargo, no planteaba qué se propone como política para el campo venezolano. Venezuela tiene todas las características preparadas para autoabastecerse de alimentos, todas las características. Entre otras, Venezuela es una región tropical, donde aquí no hay época degradada que impida cultivar la tierra. Y que hay que hacer casas de cultivo, que fue una cuestión que se hizo en un momento y nosotros hicimos observación. Pero eso significó una inversión donde una gente se quedó con dinero. O sea, había que traer la casa de cultivo. Hoy no existe. La mayoría. Se deterioraron y se perdió. Esa es parte de las cosas que nosotros hacemos en observación. En Venezuela no hay una casa de cultivo, aquí no hay heladas, invierno, ¿verdad? Un país tropical, aquí lo que hay es sol y lluvia. Sí. Venezuela es para tener una agricultura próspera, próspera. Ahora, hay intereses con la importación, y es una de las cosas que nosotros tenemos que señalar, que impiden que se avance en esa dirección, porque hay grupos de oposición y también de gobierno que se benefician con la importación. Nosotros, eso que nosotros llamamos los agronegocios, nosotros lo hemos denunciado. Lo seguimos denunciando. Entonces, aquí en Venezuela, a las características de nuestro país, hay que combinar el desarrollo de la agricultura campesina con la implementación de grandes granjas con participación cooperativa, con participación de los consejos campesinos, de obreros, los consejos de obreros, los consejos comunales, o las comunas, alguna propuesta que le hemos hecho al gobierno de hace años, que es la construcción de los consejos de dirección múltiple. Entonces lo hemos hecho al gobierno. ¿Qué es eso? Esos son consejos donde participa el Estado, pero también participan los trabajadores y las trabajadoras, y también participan las comunas, ¿verdad? Y también participan las redes de productores libres y asociados. Una dirección colectiva, pero aquí hay oposición a la dirección colectiva. Oposición a la dirección colectiva. Para que se mantenga con el discurso del socialismo, ¿eh?, la misma práctica capitalista. ¿Qué dicen los capitalistas, dueños de las empresas? ¿Para los trabajadores? ¿Qué le dicen que la trabajadora? Esta es mi empresa, aquí se hace lo que yo digo. Si no lo hace, te voto. ¿Qué dicen los capitalistas? No, no, los trabajadores y los trabajadores. ¿Qué dicen los jefes? Las instituciones del Estado y empresas del Estado. Dicen eso, no dicen que son dueños, pero dicen, yo aquí soy el jefe. Usted hace lo que yo digo, lo voto. Así se construyen unas nuevas relaciones sociales que se identifiquen como socialismo. No, no, pero para nada. Entonces, no es verdad. Venezuela no está en crisis del socialismo, está en crisis del capitalismo. Capitalismo con una modalidad de acumulación, una modalidad, una característica de dependencia, una característica dependiente de una modalidad de acumulación predictiva. Al petróleo, pero ahora también con otros recursos naturales, el oro, la bauxita, el coltán. Esa es la característica, esa es la característica que le interesa a la oligarquía tradicional y a los ricos, a la burguesía histórica, porque se trata de no trabajan para producir riqueza, sino actúan para apropiarse de la renta. Esa es una de las características de la se apropian de la renta, no como producen riqueza, para trabajo. Eso es parte de los problemas que tenemos y eso se mantiene, eso no lo hemos cambiado. ¿Cuál fue el gran salto en la sociedad venezolana con Chávez? Que antes de Chávez, el 80% del ingreso petrolero se utilizaba para la acumulación privada. Con Chávez se revierte esa tendencia y se utiliza en la atención de las demandas y necesidades sociales del pueblo. Eso es así con Chávez. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tenido en general los programas, un número importante de programas sociales. Por eso que nosotros no lo calificamos de neoliberal. No lo calificamos de neoliberal. El gobierno sigue aplicando un conjunto de programas sociales en interés de las demandas del pueblo. Pero, en otros aspectos, ha liberalizado la economía donde los capitalistas hacen lo que les da la gana, incluyendo los especuladores. Hay control de la especulación. Hay control de la especulación. Aquí se reformó la ley, una ley que atacaba el problema de la especulación en fase
se le daba participación a las comunidades, a los consejos comunales para ejercer su participación. Se reformó y una de las cosas que se eliminó fue esta. El ejercicio del control social sobre los procesos de la distribución y venta. Hay cosas sobre las cuales tenemos bastantes observaciones. ¿Hasta qué punto sigue en pie la unión antiimperialista con los camaradas? El camarada de Canadá, totalmente, camarada, ya lo señalé, ya lo explicaba hace un momento. No va a depender de nosotros que no coincidamos en lo internacional. Nuestra voluntad y nuestra decisión coinciden. Ahora, hay una línea que se está desarrollando también de intentar aislar al Partido Comunista. En ese intento de aislar al Partido Comunista, esos sectores del gobierno del PSU consideran que nosotros no debemos participar y que iniciativas en aquellos términos internacionales será su decisión. Eso debe quedarle claro al Partido del mundo, al Partido Comunista de Obrero. Será la decisión de ellos excluirnos, no la nuestra autoridad. La disposición nuestra es continuar en el escenario internacional, explicando nuestra diferencia donde haya que explicarla, porque hay parte donde no hay que explicarlo. O sea, nosotros no vamos a explicar esto en un evento de la Nación Unida. La Comisión de Derechos Humanos de la Nación Unida, nosotros no vamos a explicar esta diferencia que tenemos. Ahí vamos a enfrentar la realidad de la Nación. Es un acto de masa amplio de solidaridad con Venezuela. Nosotros no vamos a hacer esta cosa. Vamos a plantear las coincidencias. Eso lo tenemos bastante claro nosotros. Ahora, a nuestro partido, esta hermana, si le vamos a plantear las cosas. Nosotros no hemos decidido que aquí no nos suceda como en otras partes que ha pasado el proceso revolucionario. Bueno, pero nosotros no volvimos con los camaradas y todo estaba bien. Se cayó. Bueno, ¿y qué pasó? Ah, bueno, es que no estaba bien todo. No dijeron nunca que no estaba bien. Nosotros no queremos pagar esa responsabilidad. No la vamos a pagar. Lo que no está bien lo vamos a decir. Nosotros no compartimos eso de que no lo digan porque van a... No. Nosotros partimos el principio de la lealtad, que creo que es la lealtad de los partidos comunistas, ¿cierto? Nosotros no somos leales a un individuo por un individuo, somos leales a una política, somos leales a una clase, somos leales a nuestra organización. Y para nosotros la lealtad, camarada, no es alcahuetería, la lealtad es crítica. Eso lo hemos dicho aquí, abiertamente, como le dijimos a Chávez, se lo dijimos al presidente. Para nosotros la lealtad es crítica, no es leal quien ve a alguien que va caminando hacia un fallo y se va a caer y no le diga nada porque es leal. Nosotros decimos eso no es leal. Eso es traición. Porque si usted ve que alguien se va a caer por un fallo y no le dice nada porque usted dice que usted es leal, usted lo que es un traidor. Usted está permitiendo que la gente caiga en errores y no lo corrija a tiempo para que también las personas y las organizaciones puedan corregir. Ese es nuestro principio de lealtad. La crítica de los pueblos. Es decirnos la verdad, es transparenciar la diferencia y también ubicar las coincidencias para avanzar sobre la coincidencia y darle tratamiento a la diferencia. Esto no es un proceso como el de Chile, ¿verdad? Porque tenemos nosotros la información, ¿verdad? El Partido Comunista de Chile no tiene así, ¿verdad? Mentira. Que periódicamente había reunión de ayer con los partidos de la Unidad Popular. Aquí no sucede eso. Nosotros nos reunimos con el presidente de la República el 26 de febrero del 2018, cuando se planteó la firma del Acuerdo Unitario Marco. Fuimos a un intercambio con él y luego en la tarde vino a la plenaria de la 14 Conferencia Nacional del Partido a firmar el Acuerdo Marco Unitario. Más nunca nos hemos podido reunir con el presidente para conversar con él sobre nuestras apreciaciones del proceso político, social. Tengo entendido que en Chile se reunía ayer con el Partido de la Unidad Popular con cierta popularidad, como una dirección de la Unidad Popular exclusivamente. Es lo que yo he leído en un libro de camarada Corbalán y otros libros que he leído allí. No sé si ha sido lo mismo también con el Frente Amplio en Paraguay. No sé si Frente Amplio Uruguay para corregir el camarada también. La tijereza con la que uno habla a veces, Frente Amplio Uruguay. Eso no sucede aquí. Eso no sucede con el Gran Pueblo Patriótico. Aquí cuando se convoca el Gran Pueblo Patriótico para darle una directriz, no para discutir una política. Él ha decidido la dirección del PSU o la dirección del gobierno. O sea,
Lo estamos diciendo con tanta franqueza porque sabemos que hay camaradas que creen que lo que se dice es lo que se hace. La verdad, hay una dicotomía. En muchos aspectos de la vida real, la sociedad natural. El PCB exige, pero Australia, la pandemia, pero camaradas. Creo que esos son los elementos más gruesos del intercambio. Yo les pido disculpas porque voy a pedirle disculpas por el tono. Yo soy un camarada que vengo del movimiento obrero, pero aquí tienes la puerta de fábrica, muchas veces no tenemos megáfono, nos emocionamos, y entonces hablamos con mucha pasión, pero con mucho respeto por ustedes, pues, la verdad, tanto por la participación como por los aportes que nos han entregado, que nos alertan también sobre no caer en posiciones que puedan apartarnos del encuentro unitario de la fuerza patriota. Nosotros eso lo tenemos en cuenta. Pero nunca está de más que se diga y que se recuerde, que se haga el llamado, que se establezca la alerta. Perspectiva totalmente de eso que era. ¿Qué porcentaje de la población compartió tomada del Partido Comunista de los Estados Unidos venezolana está por una alternativa revolucionaria? Nosotros no hemos hecho ese encuentro. Y se lo decimos de verdad. Nosotros estamos haciendo, esta política que estamos aplicando no es para la esencia de esta política no es electoral. Porque si nosotros lo que estuviésemos privilegiando era electoral, hubiésemos hecho la alianza con el PSUV, y lo más seguro que tuviésemos ahí unos 30 diputados, unos 15 principales, unos 15, la mala facción. Pero nosotros el tema de los diputados, de las cuotas de diputados, no las discutimos. Discutamos la política. Si nos ponemos de acuerdo en la política, discutimos entonces lo que pasa. No nos discutimos la política, no tiene sentido de discutir lo que pasa. Así fue el proceso. Pero tengan en claro. En ningún momento de las tres reuniones a las que se le hice referencia, se discutió el paso. Nosotros planteamos, discutamos la política. Tenemos esta divergencia, queremos discutirla con ustedes. Los camaradas lo que siempre nos plantearon es necesidad de la unidad frente al imperialismo. Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. Pero ahí no se puede agotar la realidad de la complejidad de la lucha social y política externa. Sí, hay disposición de la política a producir cambio en ella, no hay posibilidad de acuerdo en lo electoral. Nosotros decimos, para nosotros lo principal no es la cantidad, el número de diputadas y diputados que saquemos o tengamos en las elecciones de la Asamblea Nacional. Para nosotros lo fundamental es qué cantidad de sectores del movimiento popular revolucionario, de las corrientes populares de base del denominado chavismo, logramos reagrupar en un poderoso movimiento que le dé perspectiva a la lucha estratégica del pueblo de España. Ese es el objetivo central. Estamos seguros que vamos a sacar diputados, pero no fue la medición de cuántos diputados lo que nos llevó a la política. Es otro tema que está llevando la necesidad de reagrupar las fuerzas. Las fuerzas descontentan, incluso se lo dijimos a uno de los representantes de los compañeros del gobierno del PSUV. Aquí hay una franja de la población que se ha identificado con el chavismo, y hoy es escéptica. Hoy está rechazando la participación en lo electoral. Más bien ustedes debieran facilitar procesos para que corrientes que se identifican con ella pudieran sacarlas de la casa y se vayan a votar. Más bien nosotros estamos dando la contribución a la participación. Pero no se ve así. Y no se ve así porque el criterio que se tiene es demolir. ¿Sí? E incluso de subordinación, hegemonismo y subordinación. Nosotros no nos rendimos frente al hegemonismo, mucho menos frente a la subordinación. No hubo un cálculo, camarada, electoral en la construcción de la alternativa popular nacional. Hay una proyección política estratégica que nos debe dar resultado electoral. De verdad, porque esto se ha convertido en algo más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Esto se está convirtiendo en un espacio donde en la región,
porque además nosotros construimos la propuesta electoral desde la base. No fue la dirección nacional donde se hizo la cual. La dirección nacional se estableció una metodología, pero en las regiones se reunían los partidos, los movimientos sociales de base, que no tienen presupuesto. La propuesta que viene tiene mucha fuerza de la base. Tiene esas características. Pompeo hizo ya la división del chavismo en Venezuela, es lo que presenta a nivel internacional. Nosotros nos atreveríamos a decir que más que una división, lo que se está produciendo es un elemento natural. Los deslindes de clase que tienen que ver con los intereses que están confrontados. Porque están dando deslindes. Esos deslindes se expresan en agrupaciones políticas y orgánicas. Eso es lo que está sucediendo. Eso lo señala la dialéctica como desarrollo natural de los procesos sociales y políticos. No entender eso nosotros significa quedarnos a la cola de los procesos sociales. Eso es lo que estamos intentando. Y irnos adelante, una vanguardia despejada de los procesos concretos y quedarnos atrás. Es consecuencia de no entender lo que nos está sucediendo. Analizar el contexto nacional e internacional, la hegemonía unipolar. Sí, nosotros hemos trabajado el tema de la hegemonía. Nosotros nunca hemos coincidido con el concepto de unipolaridad. Nosotros consideramos que nunca existe unipolaridad. La unipolaridad es un concepto no dialéctico. Ni siquiera en los tiempos después de la victoria de la contrarrevolución en la Unión Soviética y en los países del este consideramos que había un mundo unipolar. Nosotros habíamos que unía, realista, pero no un mundo unipolar. Sí. Pero son temas también de discusión y de debate. Bueno, camarada, eso es lo que nosotros le podríamos decir en cuanto a la interrogante que han surgido, reiterarle nuestro agradecimiento de verdad, agradecerle vuestra comprensión, vuestra disposición a la solidaridad con el proceso venezolano, con la lucha antiimperialista, con las agresiones del imperialismo, rechazar las agresiones del imperialismo. Aquí nos vamos a encontrar juntas y juntos siempre, sea quien sea el país, el pueblo agredido, vamos a conseguir siempre. Y estamos seguros que ustedes dedicarán, así como han dedicado hoy, más tiempo a analizar lo que sucede en la política interna venezolana. Nosotros le estaremos entregando de manera regular las posiciones de nuestro partido y de la Alternativa Popular Revolucionaria. Entonces estamos en una fase de discusión programática. Lo que hemos dicho, si efectivamente nos proponemos avanzar en una perspectiva estratégica, tenemos que tener un programa. Hay varias comisiones trabajando el tema del programa. ¿Cuál es el programa que va a levantar la Alternativa Popular Revolucionaria? Hay un conjunto de ejes ya trazados que tienen que ver con los derechos del pueblo trabajador venezolano, del campesinado, el tema de la democracia, el tema de la propuesta de un gobierno democrático popular revolucionario, el carácter de esa democracia revolucionaria, la importancia de las corrientes chavistas en el seno de la sociedad venezolana. Nosotros no nos consideramos chavistas, no nos consideramos públicos. Así tal vez. Pero entendemos el papel de la influencia del liderazgo de Chávez en la sociedad. Y eso se ha expresado en una corriente que se identifica. Eso es una realidad. Ahora, esa corriente tiene distintas impresiones. Porque Chávez también pasó por distintas fases de la construcción de su pensamiento. El Chávez nosotros tenemos que identificar, y el partido lo ha hecho y lo está haciendo, ¿cuál es el Chávez que nosotros reivindicamos? Nosotros no reivindicamos el Chávez en la tercera vía. En su momento lo planteó. Y luego él mismo rectificó con una autocrítica que lo enaltece y lo eleva su proceso de formación. Pero hay quienes sí reivindican esa. O sea, los que hablan de Venezuela es que ahorita está el gobierno y el proceso debe plantearse la construcción de una burguesía revolucionaria, reivindican otra cosa de Chávez. Y eso es desde el alto gobierno. No sé si eso le llega a ustedes por la red.
por la comunicación internacional. Pero aquí, desde el alto gobierno, voceros de alto peso han planteado que en Venezuela lo que hay que construir una, formar una burguesía revolucionaria. Porque hay que formar una burguesía revolucionaria, eso entra en contradicción con cada vez más crear las condiciones para que la clase obrera, el pueblo trabajador, el campesinado y los sectores comuneros sean de verdad poder para el papel del Estado. Nosotros no estamos en contra de la presencia de capital privado, no monopólico, capital privado no transnacional. No estamos en contra de esa presencia. Pero no nos parece que el papel del Estado, que sería revolucionario, es agarrar los recursos del Estado para fomentar ese capital. Debe ser para los otros, para fomentar la participación, para fomentar la forma organizativa de otro carácter. Y eso estamos nosotros y eso. Pero ahora, de verdad, ahora sí, muchas gracias. Le di las gracias y volví a encadenarme. Pues ahora sí, de verdad. Las gracias, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestro amor. ¿Sí? Porque nosotros estamos dispuestos a tener la vida, ¿por qué? Por amor a la clase obrera, por amor al pueblo, por amor a la transformación de la sociedad. Entonces, nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro afecto, nuestro agradecimiento. Un gran abrazo para la dirección de vuestro partido, de vuestro partido. Para la militancia del partido, de la juventud, para todos los sectores como la área revolucionaria. Saludos, camaradas. Y a pelear peleando, decimos nosotros. Camaradas, gracias. Y es posible que todos abren la cámara para tomar una foto de todos los participantes, los que todavía pueden. Informamos que participaron esa videoconferencia de 30 partidos con 50 participantes, había 24 intervenciones, 13 del continente americano, 9 de Europa y 2 de Asia y Oceanía. Entonces fue una actividad fructífera que agradecemos como Partido Comunista de Venezuela a todos ustedes, agradecemos la solidaridad y estamos comprometidos en los próximos días y semanas está comunicado para también aclarar cualquier duda, cualquier hecho y cualquier sugerencia por parte de ustedes. Entonces, muy bien, un gran abrazo revolucionario y venceremos. Las trabajadoras y los trabajadores al poder.